Amigos telespectadores de TVCD Deportiva, aquí estamos en el estadio José Rafael Fello Mesa y Ivankovic para el primer juego de ida entre el Club Sport Cartaginés y la Liga Deportiva Alajuelense. Bienvenidos, amigos de TVCD Deportiva, aquí estamos en directo para este primer juego del torneo de la U Latina entre estos dos grandes equipos del fútbol nacional, ahora en la categoría U17. Es un placer de saludarlos a nombre de José Fabio Campo Navarro, director general, apoderado generalísimo, no tiene límite de suma, eso sí es lo más importante. Un abrazo de ustedes, les saluda Oscar Padilla, aquí en la parte más alta de este bonito escenario, el Estadio Fello Mesa de Cartago. Así que, bienvenidos todos ustedes, aquí estamos, gracias a Dios, a nuestros distinguidos patrocinadores que también nos van a acompañar en esta transmisión aquí en el Fello Mesa. Así que, aquí estaremos, y si Dios lo permite, con el visto bueno de la dirigencia de la Liga Deportiva Alajuelense, allí estaremos la próxima semana, con este compromiso también allá en el estadio Alejandro Morera Soto. Únicamente habrá que definir si será sábado o será domingo, de acuerdo a los resultados que vaya a obtener el equipo de la primera división del cuadro Manu. Aquí, sí, aquí estamos ya y vamos rápidamente con las formaciones de los dos equipos. El cuadro local, el equipo cartaginés, viene con Gerson Mena en la portería con el 20, José Julián Brenes con el 4, Isaac Rojas 13, Justin Carrillo con el 2, Josué Román va con el 21, Aymar Camacho con el 10, Dylan Zúñiga 99, Ethan Vega con el número 23, con el 26, Andy Segura, con el 19, Simon Hartson, y con el número 17, Ian Martínez. Esa es la formación del cuadro representativo del Club Sport Cartaginés. Alajuelense viene con el 96, con Rodrigo Vega, viene también con el 28 Manuel Salazar, el 44 Santiago Van der Punten, con el 30 Joshua Murillo, con el 31 Sebastián Hernández, 45 Derek Hernández, el 33 Javier Castro, en el 34 Dylan Macís, 35 Silvio Rodríguez, 36 Kendall Mitchell, y con el 37 Esteban Cruz. Esas son las formaciones. Vamos a indicarles también que el árbitro principal del juego es el señor, ya le digo, Kenneth Araya es el árbitro principal, Diego Brenes, Brian Muñoz y José Rodríguez el cuarto. Pita el árbitro y se inició el partido aquí en el estadio Fello Mesa de Cartago, entre el equipo local, el equipo cartaginés, y el visitante de la Liga Deportiva Alajuelense. La pelota se pierde al primer saque lateral que favorece al conjunto brumoso. Aquí va a colocarse la pelota para el cobro de saque de banda que está cobrando el equipo cartaginés. Bien atrás el recorte defensivo, la viene buscando el número 34 por parte de Dylan Macís. El balón lo están botando fuera del terreno. Nuevo saque de banda que favorece a la representación del cuadro brumoso. Viene a cobrarse el saque de banda por intermedio del jugador número 13 del equipo local. Este es Isaac Rojas entregando para José Julián Brenes, cambiando el pasabola al equipo brumoso. Balón aquí que está saliendo sobre el sector derecho del terreno de juego, la viene buscando en la jugada Andy Segura, el balón queda suelto, atrás está recuperando el conjunto Manu.
Balón atrás por parte del cuadro alajuelense. Toca largo. Cuidado, va el balón aquí que llega frente al área. Tuvo que salir el guardameta Gerson Mena. Recortó y había un hombre que estaba en posición prohibida por parte del equipo bromoso. Era Simon Horslund. Es el hombre que estaba en posición prohibida. Viene cobro de tiro libre que favorece al conjunto Manu. 0-0 el juego, iniciándose el partido aquí en el José Rafael Mesa Ivankovic. Sí señor, precioso está mi amigo. Aquí viene Cartaginés. Cuidado, falta. Sí señor, hay falta sobre el número 10, a Mike Carmacho. Y se va a cobrar tiro libre que favorece al conjunto brumoso. Viene a cobrarse el tiro libre. Aquí va a colocarse la pelota para el cobro de tiro libre que favorece al conjunto brumoso, que busca el primer gol del juego. Ahí se coloca el balón. Y quiero recordarles que Café La Flor del Café, el café más rico, delicioso, La Flor del Café, teléfono 2551-0842. Le desea a sus clientes, amigos y todos los que los han acompañado en este año una feliz Navidad y un venturoso año 2022. Cobra el tiro libre el portero del equipo manudo, Rodrigo Vega. Vuelve otra vez a recuperar el cuadro hermoso. Vino el centro de la pelota. La bota a la zona defensiva del cuadro de la Liga Deportiva Alajuelense. Viene saque de banda que favorece al conjunto local. Aquí está cobrándose el saque de banda. Lo hizo muy corto el jugador Andy Segura. Vuelve a recuperar, levanta al centro la pelota, pasa frente al arco y se pierde sobre la última línea. Viene cobro de saque de puerta que favorece al conjunto Manu. Y todos con el PNG, con don Fernando Torres, candidato a diputado por la provincia de Cartago. Cuando viene saliendo el equipo visitante, el cuadro con Kendall Mitchell, tocando aquí y buscando abrir los espacios por parte del equipo manudo. Aquí hay un remate, la pelota queda frente al arco, busca el centro, suelta el portero, la pelota, entró, gol. Gol de la Liga Deportiva Alajuelense. Liga Deportiva Alajuelense. Ahí se quedó la defensa del equipo cartaginés. No supieron qué hacer, si despejar o botar el balón. Y aquí llegó el número 35, Silvio Rodríguez, y abre el marcador para el equipo manudo. Cartaginés 0, Liga Deportiva Alajuelense 1, aquí en el Feño Mesa. Se abre el marcador a favor del conjunto alajuelense por intermedio del 35, Silvio Rodríguez. Balón ahí que quedó en el área, no pudo rechazar la defensa del equipo cartaginés. El portero también no logró contener el balón. Y esta se fue hasta el fondo del arco del cuadro grumoso, que está ahora nadando contra correa. Viene saliendo el equipo local. Bastante público hoy aquí en el Feño Mesa. A última hora se abrieron los protocolos y, sí señor, correcto, aquí viene saliendo el equipo local. Viene con la pelota, aquí la está dominando el jugador número 26, Andy Segura. Esta es TVCD Deportiva, aquí en el Peño Mesa, primer juego, partido de ida. Si Dios quiere, la próxima semana estaremos allá en el Alejandro Morera y Soto. Aquí viene el equipo brumoso, hay un remate, un desvío en el camino. Y la pelota se va sobre la última línea. Viene cobro de tiro de esquina que favorece al conjunto cartaginés. Y estamos llegando gracias a la fina cortesía también de celulares Atom, allá ubicado contigo a la Mucap, en el Tejar del Huarco. Ahí está Pablito Rojas, sí señor, con una variedad de celulares para esta época. Si usted quiere regalarle a su familia un celular, vaya ahí a Celulares Atom. Ahí le hacemos cualquier negocio. Viene cobro de tiro de esquina para el equipo representativo del cuadro del Club Sport Cartaginés. Prepara inmediatamente Josué Román. Es el hombre encargado de cobrar ese tiro de esquina.
Da la orden el árbitro, balón arriba, 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 venía el frentazo, bien atrás el recorte defensivo, otra vez aquí la tiene Simon, Simon tiene que tocar atrás, entregando para Andy Segura, quita un hombre, Andy quita dos, quita tres, quiso tocar, la perdió, ahora sale jugando el equipo Manudo, va de contragolpe el cuadro visitante con Esteban Cruz. Cruz entregando, buscando ahora para Dylan Macis, le toca al centro, venía buscando el remate de cabeza del jugador Kenyel Mitchell, y la pelota se pierde sobre la última línea al saque de puerta para el equipo brumoso. Va a colocarse el balón para el cobro de saque de puerta que favorece al conjunto brumoso. Prepara el guardameta, Gerson Mena. Está pidiendo que los jugadores se vayan arriba. Aquí con Gerson. Bien atrás, recupera otra vez el equipo brumoso con Simon, Simon tocando. El balón queda suelto, viene atrás el recorte defensivo, entregando para el portero Rodrigo Vega. Vega toca largo, buscando el arranque ahora de Esteban Cruz. Hubo falta de Esteban, se cobra tiro libre para el equipo cartaginés. Aquí viene saliendo con la pelota el número 10, Aymar Camacho, entregando para Andy Segura. Segura tocando atrás, juega ahora para Isaac Roca. Roca tocando, balón largo, bien atrás parado el conjunto alajuelense, vuelve a recuperar Andy Segura, el pequeñito, va con la pelota, sigue con ella, toca al centro, ¿a quién se la entregó? A nadie, atrás está recuperando el conjunto Manudo. No se asuste, mi amigo, aquí viene la recuperación por parte del cuadro de Liga Deportiva Alajuelense. Falta, sí señor, falta de Sebastián Hernández, tiro libre para el equipo cartaginés. Aquí viene a colocarse la pelota para el cobro de tiro libre para el cuadro brumoso, que está perdiendo 1-0 frente a la Liga Deportiva Alajuelense. Primer partido de ida de la final U17. Próximo fin de semana ya en el estadio Alejandro Morera Soto. Aquí viene cobro de tiro libre para el equipo local. Al fondo está el guardameta, el Rodrigo Vega. Viene cobrándose el tiro libre, balón que llega aquí frente al área. Venía el frentazo. Y la pelota llegó tocando el capitán José Luis Brenes. Y el balón se perdió sobre la última línea. Pero se aproximó el equipo cartaginés buscando el gol del empate. Viene a cobrarse el saque de puerta para el equipo Manudo. Ya lo cobraron, vienen saliendo, perdieron la pelota. Recupera el cuadro brumoso, bien el portero. Bien el arquero Rodrigo Vega, solucionó el problema que tenía ahí, que le causó problemas a la hora del despeje. Aquí viene Esteban Cruz, va Esteban Cruz, está muy marcado, sigue el Manudo, ingresaba, corta. Cortando la defensa del equipo brumoso, la pelota se va sobre la última línea, el cobro de tiro de esquina. Llegó Ian Martínez y la bota al tiro de esquina. Viene a colocarse el saque de esquina para el equipo visitante. Transmisión de TVCD Deportiva. Sí, señor. Aquí, muy bien, muchas gracias. Aquí viene el cobro de tiro de esquina por parte del equipo visitante. Aquí va a cobrar inmediatamente el jugador Silvio Rodríguez. Es el número 35 del cuadro visitante, el cobro del saque de esquina. Lo hizo a ras de la hierba, la pelota pasa frente al arco. Un desvío en el camino, el balón se va al tiro de esquina. Jugada planificada por parte del cuadro Manudo. No pudo en última hora. Sí, señor, correcto, está perfecto. Va a cobrarse nuevo tiro de esquina para el equipo visitante. Preparan Dylan Macis. Aquí buscando el segundo gol el equipo alajuelense. Va a la orden el árbitro para que se cobre el tiro de esquina. Viene cobrando, balón arriba que llega frente al área. Hubo el frentazo, vuelve otra vez el cuadro alajuelense. Balón que venía a tratar de recortar aquí Simon. No lo consigue, recuperan aquí. Hay un remate potentísimo que está realizando Kenyel Mitchell. Y el balón se va arriba del arco del guardameta del cuadro brumoso. Sí, señor. ¿Ah? Qué buenas, hola, ¿cómo están? Un placer saludarlos, Fabio Campos. Que compartan nuestra transmisión para que tengan más amigos que les guste el fútbol, que la logren ver. Ah, bueno, muy bien, excelente. Aquí la pelota atrás viene recuperando el equipo brumoso.
Sí, correcto, así es, los amigos de Liga Deportiva Alajuelense que quieren compartir la transmisión con todo gusto. TVCD Deportiva, para que lo estén viendo allá en Alajuela. Aquí viene sacando al equipo Brumoso, que pierde 1-0 en el juego. Aquí en el Fello Mesa de Cartago. Viene saliendo el cartaginés allá sobre el sector izquierdo del terreno, entregando pelota ahora, tocando para Ian Brenes. Sale jugando Brenes, toca bien, sirviendo, tocando a ras de la hierba. La salida ahora por parte del equipo Brumoso, que viene tocando la pelota. Aquí el pelotazo largo, saliendo por ella Justin Carrillo. Tiene que tocar atrás Justin, vuelve a servir ahora al equipo Brumoso. Tocan al centro, entregando pelota, buscando aquí la llegada de José Román. Román la tocaba, corta la defensa del equipo alajuelense, vuelve a recuperar otra vez el cuadro Brumoso. Aquí viene Andy Segura. Segura tocando atrás, juega ahora para el número 13, Isaac Rojas. Rojas tocando largo, balón aquí de profundidad, viene atrás, bien el recorte defensivo, la deja seguir Andy Segura, la pelota se pierde fuera del terreno de juego. Y nuevo saque lateral para el equipo cartaginés. Aquí viene a cobrarse el saque de banda. Gracias a todos por estar viendo el juego. Aquí viene buena jugada del jugador Camacho, domina la pelota, el número 10 ingresa, va a levantar al centro, no lo consigue, está muy marcado, buscando el tiro de esquina, no lo consigue, rechaza la defensa, vuelve otra vez Andy la centra, el desvío atrás por parte del equipo Manudo, que trata de salir jugando. El balón largo que se viene perdiendo, fuera del terreno de juego, saque de banda para el equipo local. Viene a cobrarse el saque de banda, no se asusten. Está bien pegada la lámina de zinc, eso digo yo. Se cobra rápidamente el saque lateral. Viene tocando la pelota el 4, José Julián Brenes entregando ahora para Dylan Zúñiga. Abre para Carrillo, tiene que devolver atrás la pelota. El conjunto Brumoso, vino el pasabola largo, muy fuerte. Y la pelota se va sobre la última línea. Saque de puerta que favorece a la representación del cuadro visitante de Liga Deportiva Alajuelense. Viene a colocarse la pelota. Saludo cordial. Un abrazo cordial, don Bernardo Leiva. Qué gusto en saludarlo, mi apreciado amigo. Allá en el Tejar del Huarco, don Cristóbal Ramírez también, viendo la transmisión a través de TVCD Deportiva. Sí, señor. TVCD Deportiva. Aquí estamos en el Fello Mesa. Estamos en directo, amigo. Don Esteban Richmond, saludos cordiales para usted, el hombre de almuerzo deportivo en Radio Metrópoli. Un abrazo cordial. Don Sixto González, buenos días, muchachos. Un placer saludar a don Fabio y a don Oscar. Un abrazo. Gracias. Bueno, don Luis Cerdas, provecho, señores. Ay, Dios mío, Linda transmisión, dice don Bernardo Leiva. Muchísimas gracias, muy amable. Sigan reportando la sintonía. Aquí estamos, hay un hombre que está en posición prohibida. Yo estoy muy preocupado por el licenciado don Luis Cerdas. ¿Iba para un retiro? ¿Ah, anda? ¿Iba para un retiro de San Ramón, algo así? ¿Ah, sí? Oh. Ay, Dios mío. Bueno. A mí me invitó, pero no, tenía que venir acá. Ya tenía compromiso, don Oscar, con usted y las personas pues, que nos están viendo ahorita. Bueno, muy bien. Así que, bueno, que le vaya bien en ese retiro. Dice que es un retiro, pero de buen gusto. Aquí viene recuperando atrás el equipo Manudo, tocando Yoso Murillo para el portero. El portero está tocando largo, salta por ella, recorta el cartaginés. El juego cerca de la raya lateral, vuelve a cortar aquí el número 30. Yoso Murillo entregando bien, ahora viene saliendo con la pelota Silvio Rodríguez, mete para Michel, llega primero la defensa del equipo Brumoso. Ahora hay una falta que está pitando el árbitro. El árbitro del juego es el señor don Kenneth Araya Vargas. Tiro libre para el equipo Brumoso, y recuerde que café, la flor del café, tostadito y molido a la vista del cliente, sí señor. Qué rico una tacita de café, de la flor del café. Démele la dirección a todos nuestros amigos telespectadores. Costado norte del mercado municipal de Cartago, o contiguo
al Parque Jesús Jiménez. Bueno, muy fácil, sí señor. Teléfono 2551-0842. Ahí encabezado por mi gran amigo don Gerardo Carballo y Jiménez. Sí señor, la café, la flor del café, único, único en Cartago. Aquí viene el toque largo. Está recuperando ahora el equipo visitante, el cuadro Manudi. Recuerde, el 2 de febrero es, ¿eh? Cuidado, balón que llega frente al área, corta el guardameta del equipo Manudo. Y el 2 de febrero, recuerde, votar por el PNG. Sí, señor, ahí está don Fernando Torres, candidato a diputado para llegar allá a Cuestemoras. Don Fernando Torres. Saludos cordiales, Fernandito, distinguido educador. Ya le vamos a decir, mañana tienen una gran actividad estos amigos del PNG, pero antes viene saliendo el equipo del cuadro Manudo, tocando la pelota Javier Castro. Castro sirve, aquí va el equipo Manudo, cuidado, a peligro para el cuadro Urumoso. Buena la intención, pero no llegó a la cita. Sebastián Hernández, la pelota se va sobre la última línea, saque de puerta. Saque de puerta, sí señor. ¿Ah? Sí, sí, ponelo por ahí. Mientras no se caiga. Aquí viene el cuadro local, Simon. Sí, viene Simon, prepara el remate, quita un hombre, toca frente al área, peligro para el equipo Manudo. Va a levantar al centro, ya lo hizo, la pelota pasó frente al arco. El centro enviado por Ian Smith al saque de puerta para el equipo Manudo. Aquí viene a colocarse la pelota, ahí lo puede amarrar un poquito. Usted sabe cómo hacerlo, porque tenemos que estar dándole ahí para saludar a los amigos también. Sí, señor. Aquí la pelota se pierde, nuevo saque lateral que favorece al conjunto Brumoso. Y recordarles que estamos llegando gracias a la fina cortesía de Atom. Atom nos dio el wifi en el día de hoy para esta transmisión. Eso, Pablito, aquí hay un remate muy débil que consigue el jugador Esteban Cruz. El balón se va sobre la última línea, no pasó absolutamente nada en la parte baja del equipo Brumoso, que sigue en el marcador en contra, 1-0. Ah, qué lindo, me lo está amarrando ahí, gracias. Bueno, muy bien. No, si no me lo deja por aquí, mi querido, para estar dándole tiki-tiki. Sí, sí, mejor aquí. Aquí dice... Ah, bueno, aquí tenemos más saludos, ya lo vamos a tener cuando viene saliendo... El equipo Brumoso, aquí la tiene el jugador que perdió el balón, era Dylan Zúñiga. Atrás está recuperando el equipo Manudo con Dylan Macis. Macis tocando a ras de la hierba. Viene la salida, combina bien el equipo Manudo. 1-0, pierde Cartago. O el cartaginés, balón largo, viene atrás cubriendo la defensa. Llegó Isaac Rojas y la pelota se pierde fuera del terreno de juego. Un saludo cordial para Luis Mercado. Vamos Cartago, apoyando a Gerson Mena, porterazo. Fito García, gracias por transmisión. Saludos a mi hermana Marixa. Ahí está en el estadio, desde Arkansas. Desde Arkansas, sí señor. Dice Luis Cerda, Café Deportivo y mucho más, compartiendo la página, claro. Muy bien. Loría Paola, saludos cordiales también, viendo la transmisión. Aquí hay un pelotazo largo muy fuerte para Ian Martínez. Sale tranquilo el guardameta y se está quedando con la pelota. Aquí viene saliendo el equipo Manudo, si Dios lo permite, solo Dios lo sabe. Ahí estaremos la próxima semana ya en la Catedral del Fútbol, el Estadio Alejandro Morera Soto. Ahí tendremos el partido de vuelta para que usted no se despegue de DBCD Deportiva. Y Padilla, y no es que lo escuchen raro, es que tiene reverb, ¿no? Ah, sí, correcto, no, está bonito, está bonito. La transmisión, ¿verdad? Sí, correcto, dice don Cristóbal Ramírez, saludos, Oscar, desde Limón. Desde Limón. Su tierra natal. Mi tierra natal, sí señor, soy cédula 7. Andrei Castro Rodríguez. Ah, muy bien, muy bien. Venga, para que vea lo que le puso don Andrei Castro. ¿Qué dice don Andrei? Ah, aquí está, véalo. Aquí está don Andrei. Juan Carlos Bogantes, Andrei García, Eric Torres, Mayuriz Duarte Martínez, saludos desde San Carlos. Un abrazo cordial. Muchas gracias, muchas gracias. Lo que le puso aquí don Andrei. Ok, muy bien, la pelota cerca de la raya lateral.
Tranquilo, aquí va a continuar. No, es que estoy solo, entonces sí. Pues estoy en la cámara, estoy en el Vimix, estoy en el audio, estoy en todo, pero bueno. Muchas gracias, tranquilidad. Tranquilidad ante todo, muchísimas gracias, don Andrés Castro Rodríguez, muy amable. Aquí viene recortando el equipo Brumoso, aquí se está enredando, logra salir tocando para Carrillo, toca ras de la hierba, sirviendo ahora para Aymar Camacho, muy marcado, le botan la pelota, llegó Michel y botó la pelota ya frente al tendido popular del estadio José Rafael Mesa Ivankovic. Aquí viene recuperando ahora el equipo Manudo con Dylan Macís, mete largo, va para el equipo Manudo, el remate por bajo, suelta el guardameta. Gerson Mena y logró recuperar en segunda instancia el portero del equipo cartaginés cuando volvió a llegar en serio el conjunto Manudo. No pasa nada, muchachos, dice don Andrés Castro. Ok, perfecto, don Andrés. No, gracias por la acotación, claro, aquí todo lo leemos nosotros, no hay ningún problema. Aquí se resbaló el jugador Josué Román. Y el saque lateral pertenece al equipo Manudo, dice Jeremy Camacho. Bueno, ya se dio cuenta, mi amigo. El hombre aquí tiene que hacer de todo para tener esta transmisión nítida. Espero que la esté disfrutando, mi amigo don Jeremy Camacho. Aquí vuelve a recuperar otra vez el equipo Manudo. 1-0 el juego, está ganando la representación de la Liga Deportiva Alajuelense. Falta. Sí, señor, hay falta sobre Aymar Camacho. Viene tiro libre para el equipo Brumoso. Va a colocarse el balón para el cobro de tiro libre. Dice Kendall González, ese Cartago no tiene nada. Bueno, aquí lo leemos como está, porque sí, así como está. Así como está, porque esto queda en las redes sociales, los comentarios, ¿verdad? Bueno, muy bien, viene cobro de tiro libre. Tiro libre para el equipo, ojo. Tiro libre para el equipo Brumoso. Prepara Camacho el tiro libre, ya lo cobró y la pelota. Quiso sorprender a Rodrigo Vega, no lo consigue. Y el balón se pierde al saque de puerta para el equipo visitante. Saque de puerta. Aquí está cobrándose el saque de puerta para el equipo Manudo. Pablito Rojas está enlazado, el hombre de Atom. Allá contigo a la MUCAP en el Tejar del Huarco. Y hoy llega la transmisión gracias a celulares Atom. Atom. Yo decía Atom, pero no, es Atom. Aquí va a cobrarse tiro libre. Que favorece al equipo Brumoso que busca el gol del empate. Aquí la cobraron bien atrás la defensa del equipo Manudo. Tuvo que botar la pelota allá sobre el sector popular del terreno de juego. Nuevo saque lateral. Aquí le saludamos en el Fello Mesa. José Fabio Campos Navarro, el hombre, hace de todo aquí en la parte más alta. Y un servidor de ustedes, Oscar Badilla. Aquí estamos dándole. El mundialista. Sí, señor, correcto. Aquí va a continuar el juego, tiro libre que favorece al conjunto representativo del cuadro Manudo. Va a cobrarse tiro libre. Que favorece al conjunto Manudo, 1-0, sigue ganando el cuadro visitante. Sigue ganando el cuadro Manudo aquí. Pelotazo largo para Dylan Macís, no lo vio la defensa, toca el centro, el desvío apenas. El desvío apenas y se la dejó el guardameta. Gerson Mena está sacando rápidamente. Viene Dylan. Aquí está dominando la pelota el jugador Andy Segura. Tocando atrás el conjunto Brumoso. Marcando bien el equipo Manudo. Tratando de que no suceda absolutamente nada. Aquí vuelve a recuperar otra vez el equipo local. El cuadro del Club Sport Cartaginés. Está recuperando la pelota, mete en largo, vuelve a recortar. Dice don Daniel Ballestero, excelente camarógrafo. Hace mucho. Aquí va el equipo Brumoso, la está perdiendo. Don Edgar Murillo. Ah, sí, correcto. Ahí vamos, poco a poco. Es que vamos ajustándola, don Edgar. No hay problema, tranquilo. Kendall Andrei Portugués, dale León. Aquí moviliza ahora el equipo alajuelense. Sí, señor.
Aquí tenemos un internet, pero increíble, que nos dio celulares Atom, sí señor. Y está en 1080. Y está en 1080. Así que mi querido amigo don Edgar Murillo. Ajuste. Ajuste. Ajuste o afuste. Ajuste. Afuste. Aquí viene la pelota suelta, balón allá cerca de la raya lateral. No la pudo dominar el jugador. Era Emmanuel Salazar. El balón se pierde fuera del terreno de juego. Nuevo saque de banda que favorece la representación del equipo Urmoso. Continuamos en el Fello Mesa. El juego sigue 1-0. Ganando la Liga Deportiva Alajuelense en el primer partido de ida de esta final de la U17 Universidad Latina, que está patrocinando este torneo. La Universidad Latina. Sí, señor. Aquí viene el cuadro manudo, pelota larga buscando para Mitchell. Le roba la espalda Mitchell, domina Mitchell. Está frente al área, se acomoda, remata, rechaza la defensa del equipo Brumoso. Ahora hubo falta de Mitchell. Y viene cobro de tiro libre, se vuelve a salvar el equipo cartaginés. Sí, señor, ya tenemos 31 minutos. Aquí la vamos llevando. Menos 10. Sí, ah. Menos 10, correcto. Y va a continuar el juego. Ahí está el número 17, Ian Martínez. El árbitro indicó falta, viene cobro de tiro libre para el conjunto Brumoso, que trata de salir jugando. A ver qué pasa. Aquí viene apenas saliendo el conjunto Brumoso. Tocaron largo. Corre por ella Simon, corre Simon, la pelota corrió más y se pierde sobre la última línea al saque de puerta para la representación del cuadro visitante de Liga Deportiva Alajuelense. Rodó más, está muy rodó alto. Más está muy alto ese micrófono. Sí, claro, correcto, será la voz o no sé. Aquí viene saliendo el equipo manudo. Sí, señor, bájemelo un poquito porque está demasiado. Isaac Rojas recortando, toca largo para Simon. Ya lo bajo. Simon tocando largo, bien atrás el recorte. Ahí. Sí, señor. El recorte defensivo por parte del equipo manudo. Aquí están tocando pelota ras de la hierba con el número 31, Sebastián Hernández. Aquí sale. Falta, indica el árbitro. Falta que le están cometiendo al número 33, Javier Castro. Y tiro libre que favorece a la Liga Deportiva Alajuelense cuando viene el minuto de hidratación. Para tomar café, sí. La flor del café. Café, la flor del café, tostadito. Tostadito y molido a la vista del cliente. Teléfono 2551-0842. Dice Marjorie Duarte Martínez, salude a mis hijos Alec y Cecia. Aquí pegaditos a la transmisión desde San Carlos. Manuda desde la cuna. Bueno, sí, muy bien, excelente. Don Heiner Mora, saludos Oscar y compañeros. Sí, señor, estamos perfectamente bien. Dice don Gerardo Bigot, buenos días, excelente transmisión. Ya enviamos el link a Denver, Estados Unidos, para que sigan la transmisión. Sí, señor, aquí está el minuto de hidratación. Así que sigue perdiendo el equipo Brumoso 1-0. Ahí lo tienen en pantalla el marcador. Aquí en el José Rafael Fello Mesa y Bankovic. Transmisión de TVCD Deportiva. TVCD Deportiva. Estamos, don José Fabio, en este minuto de hidratación. Ya les vamos a decir porque estamos en cuántas. Correcto. ¿En cuántas páginas estamos? Estamos por TVC Deportiva. ¿Qué es la que tenemos ahorita? TV Cartago Digital. Ajá. En Facebook también. Y TV Cartago. Todas en Facebook. Muy bien, excelente. Así que no tienen ningún problema de ver esa transmisión, gracias a Dios. Igual por un Smart TV lo pueden ver, la computadora, la laptop. El teléfono celular, la tablet, donde gusten. Bueno, muy bien. Y compartan. Muy bien, un saludo para Tiburón Castillo, lo está viendo. A Shark Castillo, Tiburón Castillo. ¿Ah, sí? Ah, sí. ¿Lo conoce? Sí. Ah, bueno, qué bien, un abrazo cordial para él. Aquí va a continuar el juego, tiro libre para el equipo manudo. Gracias a Atom. Gracias a Atom, sí. Y también a la Universidad Latina.
Perdón, a la... No, gracias a Atom, a PNG, el partido de don Fernando Torres, a nombre también de la Flor del Café. Imagínense ustedes, balón en movimiento. Ah, me lo se llamaba. Sí, no, la Universidad Latina, la que está patrocinando el torneo. Ah, patrocinando el torneo, sí, ah, ok. Sí, ¡uy, también falta! Aquí falta muy fuerte, le llamó la atención el árbitro principal del juego. Al jugador del equipo Brumoso, viene cobro de tiro libre para el equipo cartaginés. Va a colocarse la pelota para el cobro de tiro libre. Ah, está, dice el tiburón, viva la liga, dice Tiburón Castillo. Y dice Tiburón, dice don Luis Fernando Morales, saludes desde Hanenheim, California. Sí, señor. Gracias. Muy bien, don. Muy bien, señor Morales. Un abrazo desde... ¿Qué tal por allá la ¿Cómo se pronuncia? Anaheim. Anaheim. Sí, señor. No es que yo sé mucho inglés porque soy limonense. Exactamente. Sí, correcto, allá en California. Dice el Tiburón Castillo desde San Miguel de Desamparado. Cuidado el remate. Suelta el portero del equipo Brumoso. El balón queda frente al área. Viene atrás a recortar en el camino el equipo cartaginés y se salvó. Ahora viene con la pelota, va de contragolpe, va de contragolpe, viene Eitan Vega, toca el centro, el desvío, la pelota en el palo. La pelota se estrella en el palo, vuelve al terreno de juego. Casi incurre en autogol la defensa de Liga Deportiva Alajuelense cuando hizo este avance por parte del cuadro Brumoso. ¡Qué contragolpe montaron! Casi se empata el juego. Hay jugador lesionado y falta cometida por el jugador Andy Segura. ¡Qué contragolpe el del equipo Brumoso! El guardameta prácticamente estaba vencido y caprichosamente se estrelló en el palo. Sigue ganando el equipo Manudo 1-0. Aquí se cobra ya el tiro libre para el equipo Manudo. El toque largo. El balón hacia atrás. Cuidado, viene buscando a la Mitchell. Llega primero. Había falta. Había falta cometida por el jugador Mitchell. Este es Kenyel Mitchell. Viene a cobrarse tiro libre para el equipo el local, cuadro Brumoso. Transmisión de TVCD Deportiva, sí señor, aquí en el José Rafael Mesa y Bankovic. Aquí recupera otra vez Andy Segura, el pequeñito. Aquí está metiendo para Simon. Simon iba con ella, quiso alargar mal el balón, recorta atrás. Heiner Mora, felicidades por apoyar a la Liga Menor. Cuidado, al equipo, a la Juelense para el segundo. ¡Levantó! Increíblemente cómo llegó Esteban Cruz cara a cara con el guardameta Gerson Mena y la voló fuera del terreno de juego. Llegó en serio otra vez el equipo Manudo. Aquí viene el recorte defensivo de Joshua Murillo. Bota la pelota, se va a cobrar saque de banda para el equipo cartaginés. Va a continuar el juego con saque lateral. Ah, un saludo cordial para don Adrián Mena y Salguero. Así que un saludo a don Harry Piedras. Y vamos 1-0, pierde el cartaginés frente a la Liga Deportiva Alajuelense. Ya vamos a tener otra vez el marcador ahí en pantalla para que ustedes lo disfruten. Aquí viene saliendo el equipo local, Josué Román, entregando, viene con la pelota el pequeñito Andy Segura. Segura levanta, balón arriba, rechaza la defensa, viene Simon, domina Simon, le quitaron la pelota, llegó recortando atrás Esteban Cruz y vuelve a botar la pelota fuera del terreno de juego. Nuevo saque de banda para el equipo del cartaginés, que está presionando buscando el gol del empate. Ahí tienen ya el marcador nuevamente, mi querido amigo don Harry Piedra, con todo gusto. Aquí viene balón largo, cuidado, viene aquí el remate, el portero, el guardameta del equipo Brumoso botó la pelota al tiro de esquina cuando Dylan Macís la tuvo para el segundo gol. Y es que están
agarrando a la defensa del equipo cartaginés con esos toques al área. Y se está quedando esta defensa del equipo brumoso. Aquí va a continuar el partido. Viene cobro de tiro de esquina. Prepara el 34, Dylan Macís. Viene Dylan al cobro, balón arriba, sale el portero. ¡Marigol! ¡Gol de la Liga Deportiva Alajuelense! Increíble, pero cierto, qué mal salió Gerson Mena a bloquear esa pelota en el cobro de tiro de esquina. Y cayó el segundo gol de la Liga Deportiva Alajuelense. Cayó el segundo gol, me parece que fue José Murillo, José Murillo con el número 30. Es el hombre que marca el segundo gol de la Liga Deportiva Alajuelense aquí en el Feño Mesa. Qué mal se vio el guardameta del equipo cartaginés, Gerson Mena. Y ya cayó el segundo gol. Sí, señor. Cartaginés 0, Liga Deportiva Alajuelense 2. Bueno, y nadando contra corriente ahora el conjunto brumoso. Con todo gusto, don Harry Piera, muy amable. Saludos para usted. Recordarles que... ¡Uy, qué túnel! Aquí va otra vez, vino el centro. ¡El rechazo! De la defensa del equipo brumoso, botó el balón al tiro de esquina. Botó la pelota al tiro de esquina que favorece al equipo manudo. Café La Flor del Café, tostadito y molido a la vista del cliente. Teléfono 2551-0842. Ahí lo atienden un excelente personal. Es rico ese cafecito exportación. Aquí viene el centro, el remate que estaba realizando. Aquí llegó el remate, la pelota se pierde sobre la última línea. Viene cobro de saque de puerta que favorece al conjunto brumoso. Le desea a sus clientes, amigos, esta situación que se vivió de la pandemia y que sigue viviéndose, una feliz Navidad y un venturoso año 2022. Y está atacando, ¿verdad? El equipo de la Liga. Ah, sí, señor. El dominio lo tiene la Liga Deportiva Alajuelense. Aquí va otra vez el equipo manudo. Hay un hombre que estaba en posición prohibida. Es Sebastián Hernández. Lo encuentran en posición prohibida. Dice don Juan Carlos Rivera Paniagua, la Liga del Futuro. Muy bien, gracias don Juan Carlos por estar en la sintonía de TV. Gracias, muy amable. Don Rodrigo Vega, saludo cordial aquí en TVCB Deportiva. Y están los manudos en el Feyo Mesa de Cartago. Si Dios lo permite, el próximo domingo o sábado, no sabemos a qué hora, jugará el partido de vuelta. Ahí estaremos a través de las cámaras de TVCB Deportiva. Aquí va el equipo, que es ese remate. El balón vuelve a quedar suelto. Recupera el equipo cartaginés. Aquí hay un remate por bajo. ¡Fuera! ¡Fuera el remate de Aymar Camacho! Y el balón se perdió sobre la última línea. Viene cobro de saque de puerta. Saque de puerta para el equipo de Liga Deportiva Alajuelense. Veremos a Fernando Torres en una silla en Cuestemoras. Bueno, todos tienen la palabra el próximo 2 de febrero. Vote por el partido PNG. Sí, señor, PNG. Uy, falta. Y va a venir la primera tarjeta amarilla del juego. Primera tarjeta amarilla del juego. Sí, para el jugador 2. Nos referimos a Justin Carrillo. Es el primer jugador tarjeteado en el juego. Dice don Juan Carlos Rivera Paniagua, ojalá los mayores tuvieran los cojones de estos chamacos. Oiga usted. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, y mañana continúa los partidos de vuelta a las 4 de la tarde en el Morera Soto. Liga Deportiva Alajuelense Santos pierde la Liga 3-2. Y a las 7:30 de la noche en el Coyella Fonseca juegan los equipos representativos de Herediano y El Saprissa. Sí, señor.
primer juego lo está ganando el Saprissa 3-0 en la primera parte. Bueno, aquí hay falta, viene cobro de tiro libre para el equipo Manudo. Va a colocarse la pelota, dice Heiner Mora, muy buena transmisión, audio excelente. Con Reverie y todo. ¿Te gusta, Heiner? Bueno, muy bien, un abrazo. No sé, aquí el amigo José Fabio Campos ya ahora sí se está puliendo, ¿no? Y gracias a Dios les decimos a la gente que nos está escuchando y viendo que ahora ya llega temprano a las transmisiones. Antes llegaba el hombre pero talladito, ¿eh? Viene cobro de tiro libre para el equipo Manudo, gana 2-0. Ahí está colocándose el balón para el tiro libre, peligro para el marco Brumoso, para el marco de Gerson Mena. Ahí ya lo cobraron, balón arriba, el desvío atrás de la defensa y el portero. Se está quedando con la pelota el guardameta del equipo cartaginés. Tendrá que ver qué hace don Robert Mata. Y para este segundo tiempo y Leiva, aquí viene Andy, el pequeñito domina, tres jugadores a la marca, la pelota se va al saque de puerta. Al saque de puerta que favorece al conjunto Manudo. Ahora le podemos hacer una tomita, mi querido José Fabio, a los aficionados que están aquí en la gradería de sombra, para que también lo vean nuestros queridos telespectadores que están por todo el país viendo este juego, los liguistas, los Brumosos. Falta, señor. Falta del 34 y le van a mostrar la tarjeta a Dylan Macís, el número 34 del equipo Manudo. 34, Dylan Macís, le están mostrando la tarjeta amarilla. La cartulina. Cartulina amarilla para el 34 del equipo Manudo, así que están tarjeteados Justin Carrillo y ahora el 34, Dylan Macís. Me gusta lo que hacen en el CAR con los jóvenes, dice don Juan Carlos Rivera Paniagua. Heiner Mora, super. Bueno, viene cobro de tiro libre, gracias Heiner. Ahí está compartiendo también la página, de... Por Cartago Medios. Sí, y también la página de don Luis Cerdas, el abogado. Aquí viene el centro, el desvío de la defensa, la pelota se va sobre la última línea. Viene cobro de tiro de esquina para el equipo cartaginés. Va a colocarse la pelota para el tiro de esquina. Aquí viene a cobrarse. Viene cobrando, balón arriba, sale bien el portero, rechaza el guardameta. Rodrigo Vega, viene el despeje largo por parte del cuadro Manudo. Llegó primero, se interpone en la jugada, recortando el jugador del cuadro Brumoso. Llegó José Julián Brenes y botó la pelota fuera del terreno de juego. Casi hasta la gradería, don Oscar. Sí, señor. Casi hasta la gradería llega la pelota. Sí, claro que sí. Aquí viene a cobrarse el saque de banda. Recuerde que esta transmisión llega también a nombre de Formulano, nombre de celulares Atom, de don Pablito Rojas. Sí, señor. Un abrazo para mi gran amigo don Edwin Medaglia, miembro de la Comisión de Arbitraje del Fútbol Nacional. Me parece que está en paraíso, mi querido amigo Edwin. Saludo cordial, un abrazo para usted. Un amigo que lo tenemos hace años. Aquí viene el tiro libre, pelota frente al arco, rechaza la defensa del equipo Manudo. Aquí viene soltando el balón, recupera otra vez el cuadro Brumoso, balón largo para Seymour, no la esperaba. Cuando corrió por ella, ya el balón se había ido por la última línea. Viene cobro de saque de puerta para el conjunto visitante. Sí, celulares Atom, sí señor. Esta Navidad te quiere un celular nuevo, garantizado, de categoría, de excelentes marcas, solo en celulares Atom. ¿Y dónde están ubicados? Están ubicados allá contigo a la Mucap, en el Tejar del Huarco. Ahí está Pablito Rojas. Sí, señor, ayer tuvimos el placer de saludar a Pablito. Un abrazo cordial para él. Nos vemos el próximo viernes, si Dios lo permite. Aquí viene saliendo el conjunto alajuelense, que sigue ganando aquí en el Fello Mesa 2-0 al equipo cartaginés, tomando ventaja en este partido de ida de la final de la U17, patrocinado por la Universidad Latina.
próximo fin de semana se irá allá en Alajuela. Estaremos pendientes a saber la hora del partido. Así que... Ah, ¿cómo? Dice Luis Cerda, se cayó el primero, don TVCD Deportiva. Fabio Campos Navarro, ahí que dice. Y dice Rolo QH. Muy bien la Liga Deportiva Alajuelense. Gracias, muy amables. Aquí va a continuar el partido. Ah, qué bien. Ah, bueno, bien, ah, ya. Ya cayó. Qué barbaridad, sí, correcto. Así es, ya cayó el primero. Qué bueno este abogado que nos va a acompañar el próximo fin de semana. Nos va a acompañar en la transmisión el licenciado don Luis Cerdas, el hombre de Cafecito Deportivo y mucho más. Sí, señor. Allá en Radio Metrópoli 1020 AM los lunes, miércoles y viernes de 3:30 a 5 de la tarde. Aquí cobrándose el tiro libre. Rechaza atrás la defensa del equipo manudo. Viene Mitchell. Domina el balón, suelta mal, recuperaba atrás el conjunto brumoso. Viene Simon domina. Tocó muy fuerte el servicio aquí. Trata de llegar y no lo consigue Andy Segura por más esfuerzo que hizo. El balón se pierde fuera del terreno de juego. Se cobra rápidamente el saque de banda. Está como partido este equipo cartaginés en ese medio campo. Y están jugando con línea de 5 en este escenario. Vuelve a recuperar otra vez el cuadro manudo. Viene Simon, la pelea fuerte aquí. Viene recortando, será media vuelta Silvio Rodríguez. Y bota la pelota ya frente al tendido popular de este bonito escenario, el estadio José Rafael Mesa Ivankovic. Y escuche Oscar Deportes de lunes a viernes al mediodía. ¿Dónde, don Oscar? Sí, señor, Oscar Deportes. Ya llegamos a los 30 años, gracias a Dios. Oscar Deportes, sí señor, de lunes a viernes en Radio Metrópoli 1020 AM, aquí desde la muy noble y leal ciudad de Cartago. Y además también nos pueden ver por medio del Facebook Live. El partido también lo pueden ver a través de la página de Oscar Deportes TV. Ahí está el encuentro en vivo también. O sea que no tienen ningún problema. Aquí viene el centro de Michel. La pelota pasa frente al arco, sale tranquilo. El guardameta Gerson Mena. También fútbol total. Pero ya, sí señor. Y aquí el árbitro está indicando de que concluye la primera parte. Dice don Oscar Montero Mora, en la sub-17 juega el hijo del cachorro Ledesma. Ahora le pregunto a este amigo, vení, ¿cuál es tu nombre? ¿Es cierto que en la sub-17 juega el hijo? No está ahorita. Está lesionado. Bueno, muchas gracias al amigo de la Liga Deportiva Alajuelense. Sí, juega el hijo del cachorro Ledesma, pero no está, está lesionado. Don Rolo QH, sí, pero creo que está lesionado todavía. Bueno, muy bien, se nos adelantó el amigo Don Rolo. Así que aquí ha terminado la primera parte en el estadio José Rafael Fello Mesa Ivankovic. Con el siguiente marcador, ahí lo tiene en pantalla. 2 tiene la Liga Deportiva Alajuelense, 0 el Club Sport Cartaginés. Nosotros vamos a hacer una pausa en esta importante transmisión desde el Fello Mesa y vamos a retornar para el segundo tiempo de este compromiso. Esto es TVCD Deportiva en el Facebook Live. Y con esta transmisión del primer juego de ida de la final del torneo de la U Latina, categoría U17, Cartaginés, Liga Deportiva Alajuelense. Primer tiempo, 2-0, ahí lo tienen en pantalla. Así que mis estimados amigos, telespectadores y los que nos están escuchando y viendo, ya vamos a regresar con todos ustedes para tenerles este segundo tiempo aquí en el Fello Mesa. Con el permiso, ya regresamos.
vivimos no estamos impulsando nuestra realidad individual, pero en realidad la conciencia se crea en colectivo. La sanación se produce en colectivo, la transformación se produce en colectivo. Entonces para mí es tener la oportunidad de 15 de septiembre, un día memorable, donde aquí se recibe la antorcha. Donde la gota, la línea, como decía Frank, se ha vuelto un idioma donde quiero invitar a las personas a que nos veamos reflejados en nosotros y donde nos podamos transformar. Cada una de las horas es un viaje, para mí es un viaje espiritual, es un viaje donde me reconozco a mí misma desde la biología, ¿verdad? Desde el microscopio hasta el telescopio, desde lo micro hasta lo macro. Desde lo humano, desde lo terrenal hasta lo espiritual. Las esferas, que se llaman todas mis dimensiones, o muchas de ellas, son justamente esa invitación a crear una ventana donde nos podamos ver reflejados en diferentes estados de conciencia, desde lo orgánico, lo espiritual, lo cósmico, y darnos cuenta de que somos perfectos y preciosos viéndonos unos en nosotros, ¿verdad? Que somos espejos. Y que soporta nuestra acción. Año 2019. Muchas gracias, amigos artistas. Este museo abrió definitivamente las puertas. Ha sido un referente y hoy en día es un referente del federalismo, de lo que es una buena gestión administrativa, apoyando el arte costarricense.
impresionante. Quería conocer a la persona que ha hecho vibrar mi corazón, ¿ah? Y de hecho, ahí lo encontré plasmado. Qué lindo, qué lindo. Alessandra, es algo increíble lo que haces. He venido hasta aquí desde Coronado, desde San Isidro Coronado, por dos razones. Por tu arte y para apoyar a mi hijo Giovanni Cubillo con su escultura Fuerza de Volcanes. Una excelente obra dirigida al hermano pueblo de Nicaragua. Excelente. Pero me he llevado una impresión increíble con tu arte. Quiero decirte algo. No, gracias a vos. Buenas noches, mi nombre es Alessandra Sequeira. Hoy tengo el honor de participar en la exposición aquí en el Museo Municipal de Cartago, con el nombre Origen y Esencia. La exposición se trata de una búsqueda que tengo de un lenguaje con la técnica de la tinta china y el lienzo y el papel y la seda. Es una búsqueda sobre el origen del ser, ¿verdad? Desde la biología, la anatomía, la astrología, lo cósmico, lo orgánico. En realidad es una búsqueda espiritual, tratando de amarrar todos estos diferentes estados de conciencia que crean al ser humano, y cómo el ser humano con intención se relaciona con el otro. Tuve el privilegio el 15 de septiembre de participar aquí en el Parque Central de Cartago, con más o menos 300 personas interviniendo dos obras de arte de gran formato que se exhiben acá ahorita en el museo. Y las obras de arte, la intención detrás de la acción era de que los cartagineses tuvieran la oportunidad de poner su gota y de interconectarse uno con otros. Yo siempre he pensado que los seres humanos, no importa el credo, no importa el sexo, no importa la educación, no importa la clase socioeconómica, al final de cuentas tenemos más puntos de vista que nos unen que puntos de vista que nos separan. Nada más tenemos que abrir el corazón y podernos conectar para poder transformar la realidad. Y fue un éxito el 15 de septiembre, como les contaba, más de 300 personas participaron en esta actividad. Creamos estas dos obras preciosas que se están exponiendo aquí en el museo, más un video que también se está exponiendo, donde todos los cartagineses estaban ahí pintando junto conmigo. Y no se trataba de crear la obra de arte en sí, era el ejercicio de podernos interrelacionar unos con otros y bebernos como un solo. Esta obra de arte trata de exactamente lo mismo, ¿verdad? Son dos energías que parecen que están separadas, pero en realidad siempre han estado unidas como uno, ¿verdad? Es tratar de vernos siempre en el espejo del otro y de decir con humildad, aquí estoy, ¿verdad? Despertémonos, transformémonos, sanemos juntos. Entonces es para mí un honor estar aquí en el museo compartiendo mi proceso espiritual y compartiéndolo de una forma artística. También estoy participando en la Bienal Tridimensional con una instalación de gran formato. Yo le quiero dar gracias a Frank Quesada, ¿verdad?, el director del museo, porque me ha abierto las puertas desde hace mucho, no solo a nivel pictórico, no solo a nivel de artista, sino como ser humano. Tenemos proyectos grandes para el año entrante. Vamos a trabajar con el hospicio de adultos mayores, vamos a trabajar con el tema del reciclaje, vamos a hacer proyectos grandes que transformen y traigan conciencia. El pueblo cartaginense es un foco maravilloso donde las personas quieren aprender y quieren cuestionarse y quieren transformarse. Y yo, para mí, me siento de verdad honrada de estar aquí. Están absolutamente invitados a tratar de venir al museo y verse en mis obras de arte, desde el microscopio hasta el telescopio, desde lo macro hasta lo micro, ¿verdad? Y reconocernos eso, desde nuestra pequeñez hasta nuestra grandeza, pero unidos, ¿verdad? Cada gota representa a otro ser humano que con intención tenemos que entrelazar para poder crear conciencia y transformar esta realidad. Entonces, invitadísimos a venir a la exposición, a venir a la exposición también de la Bienal Tridimensional. Y
y nada, cuestionarse y sentir. Nos hace falta a los seres humanos sentir. Yo creo que nosotros los artistas tenemos una responsabilidad muy grande de comunicar, ¿verdad? Desde el paleolítico el arte nació con dos funciones, una era comunicar y otra era sanar, reunir al pueblo para sanar juntos. Entonces, ojalá que tomemos esta oportunidad con el museo de vernos reflejados unos a otros y despertarnos juntos. Muchísimas gracias por la oportunidad de compartir y de corazón desearles a todos una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo para todos. Gracias. Bueno, retornamos para la parte complementaria aquí en el José Rafael Fello Mesa. El marcador de la primera parte, 2-0, está ganando la Liga Deportiva Alajuelense, transmisión a través de TVCD Deportiva, en este escenario, con dos variantes que ya las vamos a reportar a todos ustedes. Dos variantes en la representación del cuadro de la Liga Deportiva Alajuelense. Aquí tenemos Andrés Porro Solano, partido, David Carrillo, Billy Rodríguez, Caro Rodríguez, saludos para Dylan Masí de parte de Amanda, David Carrillo, Fito García, Harold Corella, ¿cómo van? Ya les vamos a poner ahí 2-0. Está ganando la representación de la Liga Deportiva La Colense, el equipo Cartaginés. Así que retornamos para esta parte complementaria a ver qué sucede. También indicarles cuando viene tiro libre para el equipo Manudo, balón arriba, frente al arco, sale el guardameta y se está quedando con la pelota. Hubieron dos cambios, se fue Derek Hernández con el 45 y Dylan Macís con el 34, ingresó Sebastián Rodríguez con el 19 y Yosimar Alcocer con el número 41. Yosimar, que ya ha tenido participación en la primera división con la Liga Deportiva Alajuelense.
Un abrazo cordial para Chino Chuzo. Saludos, Oscar, excelente transmisión, muy amable. Agradecido, falta, sí señor. Falta de José Julián Brenes. Viene cobro de tiro libre que favorece al conjunto manudo. Próximo fin de semana, como lo hemos venido reiterando en esta transmisión, si Dios lo permite, estaremos allá en el Morera Soto con el segundo partido de vuelta. Ahí está, tiene Alcócer, jugador muy veloz. Ya lo hemos visto en partidos de la primera división. Ahí viene buscando la pelota Simon. Va Simon contra tres, sigue Simon, juego de piernas, domina la pelota, se le corre el balón y esta se le fue al tiro, al saque de puerta, está indicando el árbitro. Saque de puerta para el equipo manudo. Repito, próximo fin de semana, sírvase caballero. Ah, correcto, próximo fin de semana en el Morera Soto, partido de vuelta para sacar el campeón nacional de la categoría U17 que la está patrocinando la Universidad Latina. Aquí viene recuperando el equipo manudo. En estos momentos, hasta este momento, la Liga Deportiva Alajuelense estaría acariciando ese trofeo. Aquí viene saliendo el equipo manudo, el toque largo, balón de profundidad, encontraron al Alcócer en posición prohibida, viene cobro de tiro libre para el equipo brumoso. Transmisión de TVCD Deportiva, y recordarles que estamos llegando esta transmisión en directo a nombre de Celulares Atom. Sí señor, de Paulito Rojas, un abrazo cordial para Paulito. Nos dio, dice Paulito, le di el wifi, dice Paulito, para que puedan hacer la transmisión. Gracias Pablo, te agradezco muchísimo. Allá está ubicado Celulares Atom, contigo a la MUCAP, en el Tejar del Huarco. ¿Usted quiere un celular nuevo? Celulares Atom. ¿Quiere que le reparemos su celular? En Celulares Atom. Ahí todo se lo hacemos. Aquí hubo una falta, viene cobro de tiro libre, falta de Simon. Y recuerde que Café La Flor del Café, tostadito y molido a la vista del cliente. Café La Flor del Café lo encontramos contigo al Parque Jesús Jiménez. Allá está La Flor del Café, le desea a sus clientes amigos una feliz Navidad y un año lleno de muchas bendiciones después de todo lo que hemos pasado con esta pandemia. Y ahora viene la otra pandemia, Omicron. Bueno, esperemos en Dios. Así que, Y estamos en pleito con el aguacate con México, y estamos en pleito con el azúcar con Brasil, imagínese. Imagínese usted. Mejor, bueno, no digo más. Bueno, sigamos aquí mejor en TVCD Deportiva. Aquí viene saliendo el equipo del Club Sport Cartaginés, balón largo, rechaza media, ahora la tiene Aymar Camacho, así que ya lo saben, cafecito, la flor del café. Me acabo de tomar un delicioso tacita de café de la flor del café, me lo preparó doña Mercedes, yo compro de exportación ahí la flor del café. Balón en movimiento, vino el centro, balón arriba, vino el remate que consigue Aymar Camacho totalmente descompuesto y el balón se pierde sobre la última línea al saque de puerta. Saque de puerta para el equipo manudo. Sí, señor. Y quiero recordarles que este 2 de febrero del 2022, acuérdense de la casilla PNG. Sí, señor, de don Fernando Torres, distinguido educador de la localidad de Tres Ríos, además un gran dirigente en el Huarco. Así que ya lo saben. Cuidado, viene Mitchell. Va Mitchell al área, lo marcan, sigue con ella, se devuelve. La tiene, prepara el toque, el desvío atrás de la pelota. Frente al arco del equipo brumoso, se salva el cuadro de la vieja metrópoli. PNG, don Fernandito Torres, candidato a diputado. Sí, señor. A ponerlo ahí en la casilla, marcar la casilla. Aquí viene tocando sobre el medio campo. Balón atrás del 99, Dylan Zúñiga. Hubo falta, hombre lesionado en el equipo brumoso. Ahí donde se inicia el juego. Sí, señor. ¿Está asustado? Aquí va a continuar el partido. Es que yo lo veo que usted hoy vino así como medio nervioso aquí al Fello Messi, sobre todo donde estamos ubicados. Así es.
Sí. Ah, sí, estamos como los grandes. Tengo camisa que dice TVC Deportivo. Bueno, muy bien. Aquí viene tocando a la pelota el equipo Brumoso. Viene saliendo sobre el sector izquierdo el número 23, Ethan Vega. Vega tocando, juega ahora con la salida de Ian Martínez. Falta sobre Ian. Viene tocándolo el jugador número 35, Silvio Rodríguez. Va a cobrarse tiro libre que favorece a la representación del cuadro Brumoso, que prepara dos variantes. Va a ingresar el 28 y el 16. Aquí se cobra el tiro libre, el desvío atrás de la defensa del equipo Manudo. El balón vuelve a quedar suelto. Falta, sí señor. Hay falta del número 39. Falta del jugador número 39. Déjame ver. 39. Ah, correcto, Sebastián Rodríguez, gracias, muy amable. Esta gente de la liga se la sabe completa. Sebastián Rodríguez, el hombre que acaba de ingresar, si es que le cambié el número. Así que va a venir variante, señor José Fabio Campos. Va a ingresar el número 28, ya se lo voy a reportar. En el equipo Brumoso va a ingresar Felipe Arrieta. Y se va Simon, también se va el número 21, Josué Román. Así que está ingresando Arrieta con el 28. Ya les voy a decir este número 16, se llama Fabiol Alvarado. Fabiol Alvarado y Arrieta ha ingresado. El audio y el video excelente, la narración a calidad. Gracias, mi amigo. Aquí viene cobro de tiro libre. Ahora sí, ahí está la variante. Ingresa Alvarado y Arrieta. Arrieta con el número 16. Y es que los jugadores no quieren salir del terreno de juego. ¿Qué pasó? Sí, señor. Correcto. Está asustado todavía. Viene cobro de tiro libre para el equipo Brumoso. Prepara Aymar Camacho. Ah, sí. No. Viene a cobrarse el tiro libre. Espérense un momentito por ahí. Viene a cobrar a Mike Camacho, tiro libre para el equipo cartaginés que busca descontar el marcador. Que sigue 2-0, da la orden el árbitro, viene Aymar, balón arriba, vino el frentazo. Y la pelota se perdió fuera del terreno de juego cuando llegó el remate de Justin Carrillo. Y para fortuna del equipo Manudo, la pelota picó, la vio el portero y se fue sobre la última línea. Dice Juan Lucy Los Alvarado, salude desde Grecia, Santa Gertrudes. Juan Alvarado, Liga, Liga. Bueno, muy bien, saludes hasta Santa Gertrudes de Grecia. Ahí están viendo la transmisión. Muchas gracias, muy amables. Aquí va a continuar el juego que favorece al equipo Brumoso. Ahí tienen ustedes el marcador en pantalla, 2-0, sigue ganando la Liga Deportiva Alajuelense. El marcador desde la primera parte ganando el equipo Manudo. Viene Javier Castro tocando atrás aquí para el número 30, Joshua Murillo. Aquí viene el pelotazo largo buscando para Alcócer. Y el balón se había perdido fuera del terreno. Nuevo saque de banda para el equipo cartaginés. Va a continuar el juego con saque lateral, ya lo cobraron. Aquí viene saliendo el equipo Brumoso, entregaron para el capitán. El número 4, José Luis Brenes. Este saliendo, entrega atrás la pelota frente al área para el guardameta Gerson Mena. Y Mena vuelve a tocar ahora buscando la salida con el defensor Carrillo. Carrillo sirviendo largo, atrás el recorte a media. Viene Aymar, que hoy se ha visto muy poco en el partido. Aymar Camacho, el sobrino de Sadier Camacho. Y ya pueden ver una nota que tenemos en Oscar Deportes TV sobre el regreso de Paolo Jiménez al cartaginés para la próxima temporada. Regresa de Bolivia. Sí, ahí está en Bolivia Jürgen Montenegro también jugando. Así que la pueden ver ahí. La nota que hicimos ayer la hizo mi nieta Mariana Sofía. Pueden ver ahí las declaraciones de
Paolo Jiménez con su retorno al Club Sport Cartaginés. Laura Marín, vamos. Durley Hernández, excelente transmisión. Saludos desde Sarapiquí. Vamos, Liga. Gracias, muy amable, Durley Hernández. Aquí está recuperando el equipo Manudo. Javier Castro, el saludo cordial aquí de José Fabio Campos Navarro, director general, apoderado generalísimo de TVCD. Cuando viene Alcócer, llega Alcócer, frente al área, busca el remate. La pelota se la dejó el guardameta, lo marcaron fuerte al jugador Alcócer. Ahí disculpen a los fallitos, baby. No, tengo que estar en todo, ¿eh? Sí, audio, sí. Video, de todo. ¿Usted es Sole? Yo soy Sole. Muy bien, aquí viene saliendo el equipo Brumoso. Sí, señor. Apoderado generalísimo, sin límite de suma, don José Fabio Campos Navarro. Y un servidor de ustedes, amigos de todos, de hace muchísimos años. El socio, Oscar Badilla y Jiménez. Sí, señor, Oscar Badilla y Jiménez, sí. Que estamos volviendo a retornar a estas transmisiones después de algunos años. Viene cobro de tiro libre para el equipo cartaginés. Ya lo cobraron, qué malo hizo. Aquí recupera el equipo Manudo. Viene por ella Silvio Rodríguez. Entregando aquí para Josimar Alcócer. Alcócer buscando largo al equipo alajuelense. Levanta el centro muy fuerte. Muy fuerte el centro enviado ahora por Sebastián Rodríguez. El balón se cruza frente al área y se perdió al saque lateral para el equipo cartaginés. Laura Marín, éxito. Si se puede, Cartago, desde hace. Pablo César Mora Valverde, saludos desde Turrialba, vamos Cartago. Bueno, parte de los mensajes que sí tenemos aquí en esta transmisión de TVCD Deportiva. Viene Cartago, estamos enviando y aprovechando, enviándole las condolencias a nuestro gran amigo en Turrialba, don Carlos Núñez Correa. Falleció su señor padre en el día de ayer allá en la campiña. Aquí la regaló, salió el portero y hubo mano. ¡Qué barbaridad con esta jugada de José Julián Brenes! Se la regaló al delantero del equipo Manudo. El portero tuvo que hacer un esfuerzo cuando llegó Sebastián Rodríguez por parte del equipo alajuelense. Prácticamente era el tercer gol del equipo Manudo que va saliendo. Aymar Camacho muy marcado, pierde la pelota. Aquí recupera otra vez el cuadro alajuelense. Viene atrás la defensa con Arrieta, le cometieron falta, pero la falta la hizo el jugador del equipo, más bien del equipo cartaginés. Aquí viene Michel, domina Michel, ingresa en el área, ¡el remate! Potentísimo el remate de Michel, y para fortuna del equipo Brumoso, el balón se perdió sobre la última línea. Dice Yer Camacho Pereira, saludes. ¿Me pueden saludar a Doña Blanca, superliguista? Claro que sí, con todo gusto. Un abrazo cordial para Doña Blanca. Dice, bueno, muy bien. Aquí está Oldemar Alcócer. Nos está reportando desde Santa Cruz, Guanacaste. Vamos, Liga, con todo. Ese familia de Alcócer, ¿no sabes? Bueno, ahí me pone, por favor. Si es familia de Josimar, Yer Camacho Pereira, gracias, con todo gusto. Johas Johas Serrano Torres, un abrazo cordial también. Muchas gracias por estar en la sintonía. Andrei Castro Rodríguez, mientras se cobra el saque de banda, hubo variante en el equipo Brumoso, ya lo vamos a reportar. Vamos, Cachorro, saludos desde Pérez Celidón. Manudo hasta la muerte. Muchas gracias, muy amables a todos. Y no se asuste, mi amigo. Aquí viene recortando el equipo de la Liga Deportiva Alajuelense. Y recordarle, si Dios lo permite, para el próximo año tenemos cosas importantes para transmitir en vivo. Vendremos con la Liga de Primera División del INAFA. Eso sí se los puedo garantizar. Pero lo otro todavía no se los adelanto hasta... Le paran. Sí, correcto. Así que tenemos otro proyecto ahí increíble. Aquí viene el equipo cartaginés. Viene con la pelota. Aquí la tiene Arrieta. Arrieta la pierde. La pierde Arrieta. Sale el equipo Manudo.
con Esteban Cruz. Se devuelve Esteban dejando pasar la pelota, toca frente al área para Rodrigo Peca. Peca está sirviendo atrás, recorta lo que salga la defensa del equipo Brumoso. Tocando balón sobre el medio campo, entregaron para Alvarado. Este devolviendo atrás, toca para Carrillo, Carrillo entregando para Brenes. Sale jugando el capitán del equipo cartaginés, entregando a Ron de la Hierba para Ethan Vega. Vega tocando, otra vez el conjunto local buscando para Ian Martínez. Martínez sirviendo aquí, compromete mucho la acción el equipo cartaginés. Ahí viene hacia atrás, dominando la pelota el capitán número 4, José Julián Brenes. Tocando José Julián. Aquí el balón, hubo mano, sí señor, del número 17, Ian Martínez. Y va a cobrarse tiro libre para el conjunto manudo. Dice Froilán Torres Navarro, saludes desde San Carlos. Vamos, liga, liga, liga. 16-50. 16-50, viene variante. Vamos a ver, ya le vamos a reportar el cambio en el equipo manudo. Así que está ingresando el número 40. ¿De quién se trata? Matías Mora, el número 40, ha ingresado, gracias. Muy amable aquí al amigo que está también filmando el partido para que lo vean después los muchachos de la Liga Deportiva Alajuelense. Matías Mora con el 40 ingresado. Viene saliendo el equipo Brumoso. Seguimos en el marcador, 2-0. Aquí la está perdiendo Arrieta. Recupera Yosimar Alcócer. Aquí viene Alcócer, domina la pelota, juega atrás. Y pasa la pelota al equipo manudo. Kendall González, un saludo grande para Ticha Lili, desde Tucurrique. Un abrazo para la gente de Tucurrique también, desde todo el país y de todo el planeta. Sí, señor, aquí hay falta, tiro libre. Tiro libre que favorece al equipo de Liga Deportiva Alajuelense. Queremos recordarles que esta transmisión está llegando gracias a la fina cortesía de Celulares Atom. Sí, señor, nos dio el Wi-Fi. Pablito Rojas, increíble. Aquí, cuidado, viene el Alcócer, domina, va a la liga, va para el tercero. Tocó muy largo, aquí la vuelven a recuperar otra vez con Esteban Cruz. Vino al centro y el portero. Gerson Mena se está quedando con la pelota. Recuerde que Celulares Atom está contigo a la MUCAP allá en el Tejar del Huarco. Ahí está Pablito Roja. Hoy sábado trabajamos en jornada continua. ¿Quiere un celular nuevo? ¿De última tecnología? Ahí lo encuentra en Celulares Atom. Ahí le hacemos cualquier negociación. Y si tu teléfono no está funcionando bien, llévelo ahí. Se lo reparamos. Sí, señor. Aquí viene el cobro. No me asuste, mi amigo, no me asuste. Estamos en el segundo tiempo. Aquí viene el cobro de tiro libre para el equipo manudo. Prepara Javier Castro. Dice Juan Carlos Rivera Paniagua, calidad de jugador su hijo. Ah, bueno, están aquí saludándose. Alcócer, correcto, sí. Ah, don Goldemar, entonces es el papá. Bueno, excelente, así que ya le hemos llegado. Sí, aquí contestó don Goldemar. Sí, sí, bueno, muy bien, excelente. Cuando viene otra vez presionando el equipo manudo, viene Alcócer. Un saludo cordial también para el pequeño Adrián Leandro. Sí, señor, ahora en las filas como director técnico en Liga Menores del Saprissa. Allá, sí señor, un abrazo para él. Nos mandó una foto en el WhatsApp donde está viendo el juego. Ah, qué bueno. Así que saludo cordial, Adriancito. Ahí le hablamos ahora cuando termine el juego. Balón en movimiento, viene recuperando otra vez el equipo alajuelense. Sigue ganando 2-0 en esta parte complementaria, transmisión de TVCD Deportiva. TV Cartago Digital y TV Cartago. TV Cartago Digital y TV Cartago. Además está en la página de Oscar Deportes TV. Estamos en la página del amigo Heiner Mora. Cartago Medios y también en la página del amigo Luis Cerdas. Luis Cerdas, sí, señor. Se me olvidó. ¿Se lo olvidó? No puede ser. Qué barbaridad. Bueno, Café Deportivo y mucho más. Café Deportivo y mucho más.
Aquí hay... Ah, bueno, también estamos en una página de la gente aquí de la Liga Deportiva Alajuelense que nos compartieron. Muchas gracias de verdad a todos. Bueno, muy bien, un abrazo cordial para ellos. La gente... Ah, dice Luis Serra, excelente partido, lo estoy viendo. ¿Lo está viendo acostado, sentado o de pie? Aquí viene, o de cuclillas. Aquí está recuperando el equipo Manudo. Con la pelota, aquí viene el jugador Alcócer. Tocando atrás la pelota, juega ahora para Manuel Salazar. Salazar entregando, buscando la salida ahora con Javier Castro. Castro tocando balón aquí largo, buscando la llegada de Michel. Michel domina, tiene velocidad. Este jugador del equipo Manudo se para, la domina. Va a tocar al centro, prefiere servir en corto, buscando ahora el cuadro alajuelense. ¡Hubo falta, señor! Falta que está cometiendo Andy Segura y es tiro libre para el equipo alajuelense. Don Oscar, no hemos saludado hoy a doña Isabela Granados y a don Elmer Moya, a don Elmer Misael. Ah, bueno, un saludo cordial para ellos, gerente de Radio Metrópole y la primera dama también, un abrazo cordial para ellos. Creo que sí, creo que iban a compartir también la transmisión. Ah, bueno, muy bien, bueno, muy bien, excelente, un abrazo. Doña Isabela Granados y Salazar. Don Elmer Misael Moya y Chinchilla, ambos manejan Radio Metrópoli. Dice André Castro Rodríguez, ¿qué minuto van? Ya le informo. Así que, y Alejandro Fonseca Calderón, no es Arrieta, es Felipe Gutiérrez. Bueno, aquí lo tenemos en la lista que nos dieron. Ah, bueno, perfecto, Alejandra, muchas gracias. Es 22. Felipe Gutiérrez, entonces. 22-35. Bueno, Felipe Gutiérrez con el 28. Muchas gracias, Alejandra, muy amable. Viene cobro de tiro de esquina que favorece al equipo. 22 minutos ya de la parte complementaria, nueva variante en el equipo cartaginés. Tratando de acomodar un poquito a ese equipo, el técnico Robert Mata Leiva. Viene tiro de esquina para el equipo Manudo. Prepara Emanuel Salazar. Ya lo cobra por bajo. Aquí un toque. No pasó nada. Ahí me pareció que hubo un pequeño toque la defensa del equipo Brumoso. El árbitro lo vio. Aquí está recuperando otra vez el equipo Manudo. Aquí la tiene Alcócer muy marcado, desvío atrás a lo que salga el equipo cartaginés con Justin Carrillo. Y el balón se pierde fuera del terreno de juego. Felipe Gutiérrez, entonces, gracias. Ya lo estamos corrigiendo por acá. Doña Alejandra Fonseca Calderón, muchas gracias, muy amable. Muy gentiles a todos los que nos dicen las cosas correctamente. Esto nos ayuda a superarnos más. Aquí va a continuar el juego. Hubo tarjeta amarilla ya en el jugador de Liga Deportiva Alajuelense. Ya les voy a reportar de quién se trata. No sé si fue por perder tiempo, no sé qué pasó por ahí. No lo vimos en realidad, pero ya llegó la tarjeta amarilla. Viene cobro de saque de banda para el equipo alajuelense. 25 minutos ya de la parte complementaria, 20 para que termine el juego. Y no se ve por dónde pueda llegar este equipo cartaginés. Aquí viene Gutiérrez, dominando el balón, sale jugando con ella, le cometieron falta, viene nuevo cobro de tiro libre. ¿Qué favorece al conjunto Brumoso? Viene cobro de tiro libre para el cuadro de la vieja metrópoli. Aquí está saliendo con el balón, la está perdiendo. Atrás lo auxilia el jugador Brenes, levanta balón, la pelota queda suelta, recuperando ahora sobre el medio campo el equipo del cartaginés, tratando de salir. Aquí la tiene Andy, el pequeñito domina la pelota, este es Andy Segura. Ha hecho un excelente partido en el día de hoy, como lo hizo también la semana pasada ya en Dulcenombre, cuando jugaron frente al equipo del Santos de Guápiles. Pero hoy prácticamente no se ha visto mucho este equipo Brumoso aquí en su propio escenario, el estadio Fello Mesa. Pero todavía quedan 20 minutos cuando viene saliendo el equipo del cuadro Brumoso. Viene el jugador Gutiérrez, va a levantar al centro. Un desvío atrás en la defensa y la pelota se va al cobro de tiro de esquina. Va a cobrarse tiro de esquina, sí, señor Messi. ¿Cómo están? ¿Sí? Qué rico un café. Ah, sí, claro. Pero de la flor del café, don Oscar. Sí, señor.
Tostadito y molido a la vista del cliente. Esa es Café La Flor del Café. Se cobra el tiro de esquina. Aquí viene un frentazo y se la deja tranquilo el guardameta Rodrigo Vega. PNG. PNG, sí señor. Recuerden, el 2 de febrero vienen las elecciones. Aquí va el equipo. Manudo venía al centro, un desvío atrás en el camino. Y la pelota se va al tiro de esquina. Llegaba el jugador del equipo alajuelense, este Matías Mora. Y recuerde, si va a ser un regalo, un celular, el celular es Atom, perdón. ¿Cómo va aprendiendo Atom, usted? Atom, don Oscar. Dice, pero aprendió, aprendido mucho usted a la par mía. A los niños, a la señora, claro, a la novia, a la mamá, al papá, a que guste, puede ir a Atom a comprar un celular. Bueno, viene el cobro de tiro de esquina. Aquí la pelota pasa frente al área, recupera otra vez el equipo alajuelense que gana 2-0. Aquí el balón queda suelto, ahora atrás, recuperando el equipo Brumoso. No hay nadie arriba del equipo Brumoso, nadie en absoluto, tranquilo está este equipo alajuelense jugando. Aquí viene el balón en movimiento, recuperando el número 30, Joshua Murillo, el hombre que hizo el segundo gol del partido. Aquí están recuperando cerca de la raya final. Aquí entregaron para Mitchell, tocando para Mora. Este es el pasabola del equipo alajuelense. Toca Mora, 1-2. El servicio aquí sobre el medio campo. Sale jugando el escuadra alajuelense con Emanuel Salazar. Salazar tocando aquí con Alcócer. Alcócer domina, vuelve a tocar. Se adornan. Alcócer va con ella, está frente al área. El remate. Y la pelota se va arriba del arco de Gerson Mena. Saque de puerta para la representación del cuadro Brumoso. Diego Alvarado Benavides, vamos cachorros. Hay jugador lesionado en el equipo Manudo. Hay jugador lesionado. Este es el número 44, Santiago Van der Punten, que ya jugaba en primera división. Y se va del terreno de juego Santiago Van der Punten. Está ingresando el número 38. Ya le vamos a decir. Steven Prado, saludes desde Pérez Celedón. ¿Quiénes hicieron los goles? Uno fue de Joshua Murillo. Ya le voy a decir el otro, ¿quién lo hizo? Para poder tenerle toda la información correcta. Aquí viene buscando el balón el equipo alajuelense, tocando largo aquí Javier Castro. Rechaza atrás ahora el equipo Brumoso, balón frente al área. La domina Brenes, Brenes entregando, buscando aquí la salida con Ethan Vega. Vega toca sobre el medio campo. Balón aquí para el número 10 del equipo, más bien para el jugador Gutiérrez. Vuelve otra vez a recuperar. Le dio al árbitro que está mal ubicado. Está mal ubicado el árbitro. Viene cobro favorable al equipo Brumoso. Ya ha sido dos veces en el partido que el árbitro ha estado mal colocado. ¿Quiere jugar, verdad? ¿Quiere jugar bola, sí, sí. Hoy ha estado este equipo Brumoso increíble, ¿eh? Prácticamente, les puedo decir, no es el mismo equipo que nosotros vimos la semana pasada frente al Santos de Guápiles. Alicaído. Sí, alicaído totalmente. Además, que este es un buen equipo, el de la Liga Deportiva Alajuelense. No, sí, podemos, claro, tampoco, sí, sí, sí. No tampoco podemos menospreciar, pero es un gran equipo este de Liga Deportiva Alajuelense. Y le han venido a pulsear, don Oscar. Han venido a meter esa garra a Alajuelense, ¿verdad? Así es. Viene el minuto de hidratación. En este compromiso ingresó Andrés Sánchez con el 38. Es el hombre que ingresó al terreno de juego por parte del equipo Manudo. Andrés Sánchez. Con el número 38, Sánchez. Y también ingresó anteriormente Mora con el número 40. Esas son las variantes en el equipo Manudo. En esta segunda parte, minuto de hidratación aquí en el Pello Mesa. Minuto de hidratación. Estamos pendientes. Javier Cordero Vinda, saludos Oscar Badilla. Excelente volverlo a escuchar. Un abrazo, Javier. Qué gusto, Javier Cordero. Un abrazo, aquí estamos. Sí, yo soy Murillo, falta el del primero. Sí, señor.
Ah, perdón. Ah, Silvio Rodríguez. Silvio Rodríguez fue el que hizo el primero, sí. Correcto, gracias. Muy amable, métamelo por aquí, mi amigo. Muchas gracias. Así que ya le hemos dicho a don Steven Prado, los hombres que han hecho los dos goles de la Liga Deportiva Alajuelense. Don Jonathan Méndez, ¿cuánto tiempo llevamos? Saludos. Ya le voy a indicar cuánto tiempo tenemos en esta parte complementaria aquí en el José Rafael, casi llegando a los 30 ya. Sí, 30 minutos ya de la parte complementaria. El juego sigue 2-0 ganando el equipo Manudo al Club Sport Cartaginés. Y la próxima semana el partido de vuelta ya en el Morera Soto. Como dicen los manudos, en la Catedral del Fútbol. En la Catedral del Fútbol, ahí estará TVCD Deportiva. Para este segundo compromiso, para sacar el campeón nacional de la categoría U17 2021. Que en estos momentos, por ahora, es la Liga Deportiva Alajuelense. Nosotros siempre digo, cuando termina el partido y terminó el primer tiempo, viene el segundo la próxima semana. Esperamos, perdón Madilla, esperamos tener también la venia de don Leonardo para seguir con las transmisiones estas de Sí, claro. Vamos a estar también en el fútbol femenino, con el Cartaginés, transmitiendo fútbol femenino, no solo acá, sino fuera también, desde el Fello Mesa. Así que venimos con muchas cosas, esperando Dios que nos dé vida, salud, para estar con todos ustedes. Y como digo, como dice mi amigo Javier Cordero Vindas, excelente volverlo a escuchar, don Oscar Badilla. Bueno, aquí el amigo José Fabio me sacó del baúl de los recuerdos. Aquí está recuperando el equipo Brumoso. 2-0 el marcador. El balón queda suelto, mal servicio el equipo cartaginés. Recupera Michel, viene Michel, va Michel, domina la pelota, toca el centro y el portero. Gerson Mena se queda con la pelota. Dice Steven Prado, muy buena narración, bendiciones, gracias, muy amable. Jonathan Méndez, ya le dije el tiempo, 31. Bueno, don Edgar Murillo, muchas gracias por la transmisión, acá desde Liberia. Un saludo para mi hijo Joshua Murillo y su familia. Fue el que hizo el primer gol del juego. Muy bien. Así que aquí lo tenemos bien. Claro, don Roberto CR, claro. Van a transmitir las otras finales, sí señor. Próximo domingo o sábado, si Dios lo permite, estaremos en el Alejandro Morera Soto para el segundo compromiso. Si Dios lo permite, solo Dios lo sabe. Igual ahí por las tres páginas, TV Cartago, TV Cartago Digital y TVC Deportiva. Sí, está muy rajón usted hoy. Aquí viene recuperando el equipo. No, es para que toda la gente tenga más acceso. Muy bien, excelente. No, usted está pero realizado. Aquí viene el equipo Manudo, hay un remate y la pelota va arriba del arco. Al saque de puerta cuando remató Esteban Cruz. David Padilla, saludos desde Aguacaliente, lástima. Cartago en todas sus categorías, muy buenos campeonatos, pero en finales se cae. Don Enrique, un abrazo para don Enrique Ramírez, saludos desde Tablón del Guarco. Un abrazo para usted, don Enrique, qué gusto de que esté en esta transmisión de TVCD Deportiva. Ahí me parece que está en posición prohibida, sí señor, el jugador Manudo. Viene cobro de tiro libre. A don Enrique siempre lo tenemos en Oscar Deportes. Siempre, sí. Sí, señor. Un abrazo. Dice don Roberto CR, la final es U15 y U20 desde Pensilvania, Estados Unidos. Oiga usted. Don Roberto, tal vez nos invita. Algún día vamos. Don Fabio Arce, excelente narración. Bendiciones desde Palmar Sur. Muchas gracias. Muy amable. Don Víctor Alvarado, saludos desde Poás. ¿Este es Poás? ¿De Alajuela? De Alajuela, correcto. Así bueno, que nos indique cuál Poás. ¿Si es de Alajuela o Poás del otro de Desamparados? No, hay un Poás en Desamparados. Sí. ¿No había otro en Acerri? Sí. Bueno. Poás de Acerri, sí, esa vaina, sí. Por eso no salimos bien en los exámenes en el colegio. Sí, qué con vaina, estudios, qué pena. Con estudios sociales. Bueno, aquí hay jugador Manudo lesionado. Aquí en el José Rafael Fello Mesa Ivankovic. Claro, me dice don Roberto, claro, a comer pinto. ¡Qué bueno!
Ya hay don Roberto, si quiere nos vamos preparando y sacando la visa y todo. Sí, sí, allá tenemos. Ah, sí, sí. Ahí estamos viendo también aficionados allá en uno de los palcos detrás del arco de Gerson Mora, de Mena. Aquí cobrándose el tiro libre viene saliendo el equipo Manudo, transmisión de TVCD Deportiva. Aquí viene el equipo Manudo, el toque aquí buscando la llegada. Nuevamente un hombre en posición prohibida. Y nuevo tiro libre para el conjunto brumoso. 2-0 el marcador, pierde Cartago. Ian Martínez abre los espacios, tocando aquí para Gutiérrez. Viene el servicio atrás, entregando balón, buscando para Justin Carrillo. Ah, don Víctor Alvarado. Ah, bueno, Poat de Acerrín. Muy bien, gracias, muy amable, excelente. Sí, viera que usted, don Víctor, en sociales, siempre me regañaba mi señora madre, que en paz descanse. Me decía, qué bárbaro, pero qué son esos resultados en estudios sociales. Un día me saqué 40 y se lo escondí el examen. Aquí viene recortando el equipo brumoso, recupera la liga. Aquí hace lo propio el conjunto cartaginés, a lo que salga el balón, bien y va, hubo falta, sí señor. Viene cobro de tiro libre. Dice Luis Cerdas, TVC, Fabio Campo Navarro, saludos desde el cañón. Perfecto. Qué gusto, muchas gracias. Qué... Saludos desde el cañón. Bueno, el próximo fin de semana estaremos con don Luis Cerdas acompañándonos. Ingresó Jason Cubero con el... Vamos a ver. Sí, con el 42 ingresó Cubero. Don Rafael Mora, buena narración. Gracias, señor, muy amables por todos sus conceptos aquí en TVCD Deportiva. Y tendremos la primera división del INAFA. Acompañaremos al Lancaster, al Guarco, al Robin Murray y los equipos que vienen. Sí, correcto. Además, vendremos con otro deporte. Falta sobre Gutiérrez, viene cobro de tiro libre. Así que le dejamos ahí. Saludes a mi gente allá en Caballo Blanco. Claro que sí, don Roberto, un abrazo para usted, ya sabe, ténganos pendientes, formúlenos la invitación y nos vamos para allá. Nos vamos a transmitir a nivel internacional. Pero el problema es que yo no sé si a don José Fabio lo dejan pasar del aeropuerto. Esa es la vaina. Aquí se cobra el tiro libre, soltaba la pelota el guardameta Rodrigo Vega y se la dejó allá en Pensilvania. Sí, debe ser lindo, ¿eh? Debe ser precioso. Yo estuve en... Bueno, mejor no digo porque no me gusta rajar. Pero me imagino que él añora Costa Rica. Ah, sí, claro, aquí viene saliendo. Ah, qué bueno, qué bueno. Ya voy a dar este dato, aquí sale el guardameta. No hay portero, no hay portero. Vino el centro, cuidado. La pelota frente al arco. En el centro, enviado por Esteban Cruz. Y se perdió el saque de puerta. Hice un Víctor Alvarado, yo trabajé con Freddy Dávila en la Fuente Informativa Moreno, claro que sí. Un abrazo para usted, don Víctor Alvarado. Y ahora Freddy Dávila está viviendo en Heredia. Allá vive Freddy. En la ciudad de las Flores. En la ciudad de las Flores. Va a continuar el juego, saque de puerta para el equipo brumoso. Hay un hombre que ha ingresado por parte del cuadro cartaginés. Ya lo voy a reportar. Se trata del número 3, Heckel Castro. Es el hombre que ha ingresado con el número 3. Ya prácticamente cerrando las variantes, el técnico del equipo brumoso. Cuando viene saliendo ahora el cuadro cartaginés, la busca Gutiérrez. Viene atrás la defensa del cuadro Manudo y botaron la pelota fuera del terreno de juego. Nuevo saque de banda para el equipo cartaginés. 50. ¿Perdón? 50. Aquí viene el toque, balón que queda frente al área. Hubo mano, sí señor. Viene cobro de tiro libre. Viene cobro de tiro libre para la Liga Deportiva Alajuelense. Andrei Castro Rodríguez, ¿cuál es el equipo mejor? La Liga, Liga, sí señor. Qué bueno. Y vamos aprendiendo, ¿ah? Dice Yer Camacho Pereira, el equipo de Lancaster es el que entrena en dulce nombre. Es correcto, así es. Así es, correcto, Yer Camacho. Este es el equipo que entrena en dulce nombre. Ya empezó a entrenar este equipo para el próximo campeonato, que dicen que se va a iniciar a principios de enero del año entrante.
Doña Laura Marín. Vamos, la tía más orgullosa. Ah, qué bonito. Yer Camacho Pereira, ahí está mi hijo. Ah, sí, correcto. Ese es Amir. Ah, ya. Aymar Camacho, correcto. Ese es el hijo. Qué bueno, excelente. Bueno, son prospectos que va a tener el equipo Brumoso más adelante. Muy bien, así nos gusta que nos estén reportándole a todos nosotros. Y también conocer, porque venimos a transmitir un juego este y a veces desconocemos quiénes son los padres. Por ejemplo, ahí está el señor Camacho, que es el papá de Sadier. Ahorita estaba conversando conmigo. Bueno, muy bien. Hay jugador lesionado en el equipo Manudo. El encuentro detenido, se va el número 33. Javier Castro es el hombre que sala. Dice Yer Camacho, Deylan Coto es mi hijo. Ah, bueno, muy bien, excelente. Aquí viene saliendo el equipo Brumoso, buscando por lo menos un golcito para ir un poco más, un poquito más al estadio Alejandro Morera Soto. Sí, señor. Aquí están los aficionados que han llegado esta mañana y ya acercándonos al mediodía. Aquí al José Rafael Mesa Ivankovic, ahí lo tienen en pantalla. Hasta la computadora nuestra salió por ahí. Todo sale para que vean ustedes cómo trabajamos aquí en TVCD. Viene cobro de tiro de esquina. Aquí viene el frentazo, rechazan atrás por parte del conjunto Manudo. Viene a recuperar otra vez Andy Seguro, la dejó seguir y el balón se pierde allá frente al tendido popular. Café La Flor del Café, tostadito y molido a la vista del cliente. Teléfono 2551-0842. Estamos atentos para toda esta época navideña y de año nuevo. Sí, señor, ahí le servimos lo que usted necesita para sus queques, en fin, para sus decoraciones que quieren comer rico en Navidad. Todo lo puede conseguir ahí en La Flor del Café. Sí, señor. Así que les desea a La Flor del Café una feliz Navidad y un venturoso año nuevo, a pesar de todavía la pandemia que hemos estado pasando en todo el mundo. Sí, señor. Va a continuar el juego, se va a terminar el partido aquí en el José Rafael Fello Mesa y Pankovic. El marcador 2-0. Dio alargue, así va a dar 4. Aquí lo estamos viendo desde acá al cuarto árbitro, va a dar 4 minutos. Apenas el árbitro se lo indique, 4 minutos de alargue aquí en este compromiso. Ahora sí, ya le está dando la orden para que presente la pizarra. El balón se va fuera del terreno de juego, saque de banda para el equipo cartaginés. Y no se le olvide, celulares Atom. Gracias a celulares Atom, estamos llegando con esta transmisión aquí en Cartago, con buen internet, como dice alguien. Así que si usted quiere un teléfono nuevo, quiere estrenar ahora en Navidad, vaya a celulares Atom. Ahí está Paulito Rojas, está contiguo a la MUCAP en el puro centro, el Tejar del Huarco. Ahí está celulares Atom. Y se le tuvo problemas con su celular, no le prende, se le apagó instantáneamente, vaya ahí inmediatamente a celulares Atom, contigo a la MUCAP allá en el Tejar del Huarco, y ahí se lo reparamos y se lo dejamos como no. Se le cobró la pantalla, ahí se la ponemos, no hay ningún problema. Se le fue la memoria, ahí se la ponemos también. Viene cobro de tiro libre. Y este 2 de febrero. Sí, señor, ya le digo, porque vino el centro frente al área. Rechaza la defensa, complementa Mitchell. Este 2 de febrero, no se lo olvide, vote por el PNG. Por don Fernando Torres, sí, señor. Para diputado 2022-2026. Hay tarjeta amarilla. Hay tarjeta amarilla para el jugador de la Liga Deportiva Alajuelense y se fue. Ya estaba tarjeteado Sebastián Hernández. Doble tarjeta amarilla, se va Sebastián y se pierde el partido de la próxima semana.
prácticamente en el cierre del compromiso. En el cierre del compromiso se pierde el próximo juego. Aquí va a continuar el partido, tiro libre para el conjunto cartaginés. 2-0 el juego, estamos prácticamente en el primer minuto de alargue. Vino el centro, balón en el área. Ahí el área está sancionando. ¿Qué sancionó? ¿Qué sancionó? Ahí está el asistente. Indicó saque de puerta. Y el asistente le levantó la bandera. Algo pitó, me pareció que hubo una mano en el área. Y nunca lo vio el árbitro principal del juego. Aquí viene el equipo manudo. Viene por ella Esteban Cruz. Cerca de la raya final. Está muy marcado, perdió la pelota. Recorta ahora el cartaginés. Vuelve a recuperar otra vez el equipo alajuelense con 10 hombres en el terreno de juego. Aquí la pelota sobre el medio campo. Aquí recuperando Gutiérrez. Gutiérrez tocando, juega bien ahora el equipo brumoso, que busca por lo menos uno para irse así. Falta. Hay falta, sí señor. Viene cobro de tiro libre. La falta demora, el número 40. Se va a cobrar tiro libre prácticamente en el cierre de este compromiso. Prácticamente en el cierre de este compromiso aquí en el Fello Mesa. Ganando el primer juego o el primer tiempo la Liga Deportiva Alajuelense. Todo queda para el próximo fin de semana en el Morera Soto. A definirse en el Morera Soto. Por el momento, el equipo manudo está acariciando el campeonato de la U17. Aquí se cobra el tiro libre, totalmente desviado. Al saque de puerta. Sí, señor. Así que así, ya lo saben. Ahí estaremos, si Dios lo permite, el próximo domingo para que puedan ver el juego también. Con el apoyo. Sábado, domingo, ¿ah? Con el apoyo de la dirigencia de la Liga Deportiva Alajuelense. Aquí viene a cobrarse el saque de puerta. Pelota aquí por elevación. Viene recortando atrás la defensa del equipo cartaginés. Vuelve a recuperar ahora Esteban Cruz. Va con el balón dejando pasar los minutos. Se tira y hay falta. Nuevo tiro libre. Nuevo tiro libre y tarjeta amarilla. Tarjeta amarilla. Nuevo tiro libre para el conjunto de Liga Deportiva Alajuelense. Ahí está llamando. Parece que hay problemas en la suplencia del equipo cartaginés. A alguien le van a mostrar la amarilla. A alguien del cartaginés. Ah, bueno, que también. Si a alguien le van a mostrar la amarilla ahí. Ahí lo está llamando el árbitro principal del juego. A un jugador del equipo brumoso. Sí. Es que me parece que ya lo último, el árbitro principal no la ha tenido consigo. Ahí están las protestas de la dirigencia brumosa. Ahí le siguen protestando. Bueno, viene cobro de tiro libre para el equipo manudo. Tiro libre. ¿Ah? El público enardecido. Sí, correcto. Los seguidores del cartaginés, ¿verdad? Aquí se va a cobrar tiro libre. Prácticamente estamos en el cierre de este compromiso. Transmisión de TVCD Deportiva en sus diferentes plataformas. Y aquí el árbitro dice que terminó el juego. Termina el juego aquí en el José Rafael Fello Mesa Ivankovic, con el triunfo de la Liga Deportiva Alajuelense. 2-0 frente al Club Sport Cartaginés aquí en el Fello Mesa. Voy a, déjeme ver a ver si traigo a Agustín Lleida. Déjeme un momentito. No, vamos a ver si traigo al gerente. Me dijeron que estaba aquí en la parte baja. A ver si logramos localizarlo y traer por aquí al gerente deportivo de la Liga Deportiva Alajuelense. Vamos a ver cómo. Ahorita le hacemos. ¿Me haces el favor? Tal vez si tal vez don Agustín venga un momentito. Ahí te me hace el voladillo. Muchas gracias, le agradezco mucho.
Así que aquí estamos, la gente contenta, los que vinieron de Alajuela a apoyar al equipo con esta gran victoria. Gran victoria de la Liga Deportiva Alajuelense. 2-0 frente al Club Sport Cartagines. Bueno, vamos a tratar, si no, ahí lo vemos al hombre tomándose fotos y todo lo demás. Regresamos, que teníamos la música de fondo por ahí, pero bueno, aquí y bloquean la... Aquí estamos, amigos telespectadores de TVCD Deportiva. Bueno, prácticamente, oiga el público, Manudo, despidiendo a sus jugadores de la U 17, despidiendo a los jugadores de la U 17, que han logrado una importante victoria de 2-0. Bueno, ya voy a tratar de traer al gerente. Aquí vamos, permítame ese otro micrófono, le dejo ese ahí, para pasar un minutito aquí con el gerente deportivo de la Liga Deportiva Alajuelense. No, téngalo ahí. Así que, bueno, aquí, don Agustín, gusto saludarte, ¿cómo estás? Bienvenido a TVCD Deportiva, hemos transmitido el juego en vivo. Bueno, los alajuelenses todos contentos por esta victoria hoy acá. Sí, claro, muy buena experiencia para los chavales otra vez, una idea de una final aquí en el Pello Mesa. Gracias por el seguimiento que dan a las ligas menores, creo que es bueno para exponer a estos chavales y para acercarlos un poco a sus familias que son de todas partes del país y en muchas ocasiones no pueden venir, entonces agradecerles eso también. Hay casta de futbolistas en este equipo, Manudo. Ahora teníamos ahí en las redes sociales, los Manudos dicen, este será el futuro de la Liga Deportiva de la Juelense, Agustín. Sí, sin duda, estos equipos son los más importantes de la institución porque son las bases de lo que quiere ser la liga y seguro estos jugadores van a dar mucho que hablar en el futuro. Sí, vimos ahí a Van Putten, vimos al Alcocer, vimos a un muchacho Rodríguez que también ya están en la primera división. Sí, son jugadores que entrenan con la primera división, que son de la selección sub-20 de Costa Rica y que cuando se les da la oportunidad de bajar a jugar lo hacen de buena manera y con buena actitud como hemos podido ver hoy. Correcto. ¿Para cuándo está programado el juego de vuelta? Vamos a ver, porque tenemos los tres partidos, entonces en función de ver qué pasa con la primera, programaremos y trataremos a lo mejor de hacerlo el mismo día para que hagamos un poquito una fiesta del fútbol menor de la Liga Menor en el Morerazo. ¿Jugar como un preliminar? No, un preliminar no, sino hacer sus 15, sus 17 y sus 20 todos seguidos y que podamos juntar ahí gente en el Morera Soto. Ah, bueno, pero ¿cuándo lo resuelven? ¿Hasta después del juego de mañana? Exactamente. ¿Y cómo ve, cómo está ese equipo para mañana, Agustín? Bien, con la mejor predisposición para sacar ese resultado. Sí, lástima que no está Johan Venegas, ¿verdad? Tres partidos, ¿no? ¿Usted no cree que es mucho? Bueno, es lo que dice el reglamento y no queda más que acatarlo. Ok, excelente. Estamos en contacto, Agustín. Feliz regreso a la Juela. Mucho gusto, un placer. Sí, pues este estadio Pello Mesa, usted no se le pierde, ¿verdad? No, estamos aquí cerquita. Gracias. Bueno, un abrazo para don Agustín Lleida, quien es el gerente deportivo de la Liga Deportiva Alajuelense. Venga, para conversar un ratito con usted, que lo vi gritando, le decía, ¿cómo le, camión, creo que le decía a un jugador? Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Buenas tardes, muchas gracias por la hospitalidad y también por esa extraordinaria transmisión. En realidad, pues, todos los comentarios muy atinados. Bueno, los muchachos se caracterizan porque... Usted sabe que en Alajuela ponen muchos apodos. Ajá. Entonces, al jugador Joshua Murillo, ajá, ellos le dicen, el que hizo el gol. Exacto, ellos le dicen camión. Con la corpulencia. Correcto, y un saludo allá a los papás en Liberia, a don Edgar y a doña Malín, que son los papás de camión, que deben estar felices. Yo soy el papá de Rodrigo, el portero. Qué bueno, muy bien arquero, ¿ah?
Ah, muchas gracias. Sí, buen portero, hoy se defendió bien. A pesar de que, le soy honesto, no le llegó mucho de peligro hoy. Bueno, considero que el equipo estuvo muy, muy bien parado y hicieron lo que trabajaron en la semana. Y este equipo no es un equipo de que solamente se está presentando a jugar un partido. Ellos vienen en un proceso de todos estos meses con una idea, que es la idea que tienen los profesores, el profesor Lleida, todo el staff. Y esa es la idea, de que ellos vayan surgiendo, vayan dando el paso a la primera división. Entonces es una idea que ya traen. Sí, ahí mandó saludos también desde Liberia, el papá de Yosimar Alcócer. Estaba viendo también la transmisión, estaba muy contento. Ah, claro, Oldemar. Oldemar, correcto. Oldemar, el papá de Yosimar Alcócer, pues también debe estar desde Guanacaste muy contento. En Liberia. Y pues obviamente ayer tuvieron un partido muy duro los del alto rendimiento, que tenemos la convicción de que se le va a remontar, ¿verdad? Con trabajo, como siempre se hace en la liga. Y ahora pues estamos muy contentos con este marcador. No hay que confiarse porque los 2-0 son muy traicioneros. Y hay que seguir trabajando. Cartago es un gran equipo. Son muchachos que demostraron en las fases finales ganar a equipos como el Santos y San Carlos, que también traen un proceso muy sólido. Y ellos, si están en las finales, por algo. Así es. ¿Qué espera para mañana? En la primera. Bueno, para mañana, pues también. Vamos a ir con todo. Y obviamente, pues los goles de visita valen. Todo se vale. Sí, todo se vale. Lástima que, bueno, no está Johan Venegas, ¿verdad? En la liga en realidad pues todos pueden ser titulares, y la verdad es que consideramos que puede ser sustituido por otro gran jugador que tenemos. ¿Pueden sacar ese juego mañana? Sí, señor, lo vamos a... ¿Va a ir a una final? 2-0. ¿2-0? ¿Y van a la final? Sí, señor. Sí, claro. Sí. ¿Contra Herediano? Bueno, no, depende del Saprissa. Sí, porque hay que jugar una serie de dos partidos, y Herediano, si no gana mañana, ahí va a estar esperando, ¿eh? Exacto. O sea, llega más cansado Saprissa y la Liga Deportiva La Juelense que el Herediano. Pues sí, porque van a descansar. Exacto, van a descansar. Bueno, muy bien, feliz retorno. Muchas gracias, y reiterarle el agradecimiento. Y la gente acá pues se portaron de mil maravillas, siempre con el respeto. A pesar de que veníamos con los uniformes de Alajuelense, la gente se portó muy respetuosa, y eso siempre da muy bien que entender del pueblo de Cartago, que los queremos mucho también. Bueno, esperamos, si Dios quiere, vernos la otra semana por allá. Muchas gracias, Dios lo bendiga. Bueno, bendiciones, Kel, feliz retorno. Bueno, esto es parte de lo que hemos tenido en el día de hoy aquí en el estadio José Rafael Fello Mesa Ivankovic, a nombre también de PNG. Vote este 2 de febrero por don Fernando Trejo para diputado por la provincia de Cartago, un profesor de alta categoría. Déjeme también indicarle, mi querido amigo, porque por aquí lo tengo, a ver si hacemos una tomita del estadio Fello Mesa. Queremos recordarles, déjeme ver, por aquí lo tengo, que mañana, si Dios lo permite, mañana va a haber una bonita actividad. Vamos a verlo aquí. ¿Puede? Sí. Ok. Dice, mañana domingo 5 de diciembre, a partir de las 10 de la mañana, estarán candidatos a diputados y los dos vicepresidentes del partido Nueva Generación visitando el cantón del Guarco. Nos pueden acompañar a la reunión a las 11:30 de la mañana. Yo los acompañe. En el centro de Barranca, luego los sectores del cantón de Guadalupe, Proyecto Manuel de Jesús y Pirricito. Ahí estará nuestro gran amigo candidato a diputado, don Fernando Torres. Estábamos esperando a don Fernando, que nos dijo que seguro venía al Fello Mesa para hablar con él, pero bueno, me imagino que ha estado con otras situaciones importantes también. Y queremos recordarles que hemos llegado gracias a la fina cortesía de celulares Atom. Sí, señor. Dice, vamos a ver, se nos queda aquí algunas. Dice Francisco Fernández Trejo, la misma chancha con el mismo rabo. Qué pena. Dice Cher Camacho, nos pone aquí una carilla, pero de tristeza nos pone. Bueno, pero hay que esperar el próximo fin de semana
a esperar a ver qué dice don Agustín Lleida para poder estar en el estadio Alejandro Morera Soto con este segundo compromiso. A nombre también de Celulares Atom, sí señor, don Pablito Rojas, allá contigo a la MUCAP, en el Tejar del Huarco, sí señor, ahí está Celulares Atom. Vaya ya, separe su teléfono nuevo para que estrene ahora el 24 de diciembre. Le quiere regalar a su hijo también, a su hija, a su abuelita, a su abuelito, a sus familiares. Vaya Celulares Atom, viera qué cosa más linda de celulares hay ahí para que usted lo pueda comprar a los precios más cómodos del mercado. Y si quiere reparar el celular, ahí mismo en Celulares Atom se lo reparamos al instante y precios cómodos. Estamos llegando también gracias a la fina cortesía de Café, la flor del café, tostadito y molido a la vista del cliente. La flor del café, teléfono 2551-0842, está contigo a el Parque Jesús Jiménez, abierto en jornada continua. Así que le deseamos a todos una feliz Navidad y un año nuevo lleno de mucha prosperidad para el 2022, a pesar de todo lo que hemos pasado. Pero gracias a Dios la gente siempre, siempre está presente en la flor del café. Contigo a el Parque Jesús Jiménez. Bueno, nos vamos. Bueno, nos vamos a nombre de nuestro gerente general, don José Fabio Campos Navarro, gerente general, apoderado generalísimo, sin límite de suma. Y un servidor de ustedes, Oscar Badilla, les decimos a todos muchísimas gracias. ¿Qué horas son? Las 12. Ya son las 12. Me avisa. No, para decir buenas tardes. Ah, 2 y 11. Ah, bueno, muy bien. Entonces, para decirles a todos que tengan una feliz tarde, que me les vaya bien a todos, cuídense mucho, sigan con TVCD Deportiva, y bueno, y si Dios lo permite, nos vemos el próximo fin de semana en el estadio Alejandro Morera Soto con el segundo compromiso de este partido. A todos, muchísimas gracias. Tuvimos 250 personas pegadas en el partido, 250, que gracias a Dios, muy amables, y la cantidad de comentarios, muchísimas gracias a todos, muy amables de su parte. Gracias, buenas tardes, hemos transmitido desde el José Rafael Fello Mesa, gracias a Dios, a nuestros patrocinadores y a TVCD Deportiva.